Bien, voy a empezar directamente, voy a empezar porque, por lo que he visto ya del curso, pues me he dado cuenta que aquí hay mucho... ¿Se oye bien? ¿Se me oye bien? No, si después lo voy a usar el otro micro, pero es que necesitaba las manos libres para hacer esto. Y decía eso, ¿no? Que en el curso, por lo que he estado viendo hasta ahora, pues veo que esto está lleno de gente racionalista, de gente escéptica, ¿no? De gente incrédula, creo que ya están ateos, impíos... gente de mal vivir, y bueno, yo creo que había que poner aquí un poco de orden, digo, esto no puede ser, demasiada incredulidad. Entonces, digo, voy a empezar fuerte, quiero decir, me gustaría hacer una primera demostración de telepatía pura. Telepatía pura quiere decir telepatía en condiciones de laboratorio. Y para eso, pues me va a ayudar José Manuel, que estaba ahí con su ordenador, que aquí donde lo veis, y vosotros lo conocéis del curso, ha hecho aquí ya con vosotros, ha hecho una charla, es de las personas que más se implica en la organización de este curso, pero José Manuel, vente para acá, recibe tu aplauso de tu público entregado. Ese aplauso le damos a José Manuel. ¿Y José Manuel? ¿Me he hecho ya bastante el ridículo? No. Además de homeópata, pues también es telépata, que eso a lo mejor pues no os lo había dicho. Bueno, a lo mejor lo ha dicho con telepatía, pero no os ha llegado, ¿no? Porque no todo el mundo la... Pero bueno, José Manuel y yo pues somos telépatas los dos. De hecho, cuando él me dijo que participara en el curso... No me llamó ni me mandó un email, lo dijo por telepatía. Entonces dije, bueno, pues estuvimos así comunicándonos con la telepatía. No veáis lo que ahorramos en teléfono móvil, ¿sabes? José Manuel y yo, pues ahí nos ahorramos. Y como esto suena así raro, y aquí ya digo, hay mucho escéptico, mucha gente racionalista que no se cree estas cosas, digo, bueno, vamos a hacer una demostración para que quede claro en condiciones de laboratorio cómo José Manuel y yo nos comunicamos con la telepatía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesito cuatro personas, pero cuatro personas que sean... escépticas, o sea, que sean de estos incrédulos que no se creen absolutamente nada, que crean que la telepatía es más falsa que un billete de 7 euros. Necesito gente que me diga, que si yo le digo, me llamo Andrés, me diga, no sé yo. O sea, gente que sea escéptica. Necesito a cuatro, y en este curso ya tiene que haber, bueno, muchos más de cuatro que seguramente sean así. Entonces, de verdad, aunque sean las 9 de la mañana, aunque estemos cansados, porque ayer fue viernes, que también, yo lo he pensado, fue jueves, y el caso es que yo digo que tienen valor de estar un viernes a las 9 de la mañana aquí, sentados, para escucharnos a nosotros. De verdad que muchísimas gracias, porque es algo que llama la atención. Y, bueno, de verdad, venga, cuatro personas, rápidamente, simplemente cuatro que sean muy incrédulos, que realmente pues no se fíen de nada, no se crean ni quieran experimentar. Ellos no van a hacer nada, lo va a hacer todo José Manuel. Quiero decir, es solo a efectos de comprobar. Es decir, no quiero a cuatro, solo cuatro personas a efectos de testigos. Hay otro sistema que es el azar, y es que mi dedo va haciendo así, que es otro sistema, pero me gustaría que fueran, hombre, que no fuera forzado, que fueran personas como este chico que se levanta, oye, para darle un aplauso, ya que viene. Está señalando a alguien, imagino que... No, hombre, que me gustaría que fueran personas de diferentes sitios también, para que no penséis los demás y digáis, están compinchados entre ellos. Entonces, de verdad, me hace una cosa, señala a alguien, pero a alguien que no conozcas. Hombre, con que no conozcas suficiente, que sea alguien, pues que tampoco puedan decir que estás compinchado. Señálame a alguien tú quieras, a alguien que no conozcas. La chica del final del todo. ¿Quién es la chica de la final del todo, de la derecha? ¿Quién está señalando? A la puerta. ¿Aquella que se esconde? Sí, pues. ¿Te importa? Venga, si va a ser poquito, dale un aplauso, que así se anima. La aplaudes y a ella. Muy bien. Y mientras que vienes... pues véngate y señala a otro. Tú señala a alguien ya que viene, digo, alguien que pues que no conozcas mucho, que no... Vale, pues otro aplauso para ella mientras viene. Y ya que estás, pues también te vengas tú y señala a otra persona. A ser posible de allí, para que no sean de los mismos sitios, que sean de sitios distintos. Alguien que te caiga mal, dile, mira, ese tiene que ser muy... ¿A quién te cae mal? ¿Quién es? ¿Quién has dicho? Pues ese de azul, si no te importa, te vienes para acá, darle también su aplauso, hombre, ya que... ¿Cómo? No, porque somos cuatro nada más, tú ahora te vengas de José Manuel si quieres. Bueno, mirad, oye, muchísimas gracias, no es complicado lo que tenéis que hacer, y os explico en qué consiste. Ahora después, José Manuel se va a ir afuera, ¿vale? Cuando digo afuera, quiero decir afuera del edificio o a la planta de arriba, algún sitio que esté lejos de aquí, ¿vale? Que él no pueda oír ni pueda ver... lo que aquí estamos haciendo, ¿vale? Entonces ahora pues cogéis y, por ejemplo, tú te vas a ir con José Manuel,
¿vale? Ahora después. Esa es tu función. Su función es vigilar. Él tiene que vigilar porque José Manuel, pues que no usa teléfono móvil, él, bueno, ahora después se desnuda y tú puedes investigar todos sus orificios corporales para que veas que no tiene pinganillos, que no, es broma, no, pero que no tiene pinganillos, no tiene nada, pero vamos, tú lo vigilas, ¿vale? Tú, lo importante es que compruebes que él no habla conmigo en ningún momento, que no usa teléfono móvil, que no está viendo como si esto se retransmite, pues que no lo está viendo él, ahora él, y que no nos cruzamos, ¿vale? Entonces tú te lo llevas donde quieras, podéis subir por allá arriba, podéis ir donde os dé la gana, pero que estén lejos de aquí. Lejos, a ver, luego hay que acabar hoy, a ver si luego va a volver, va a tardar. Tú te vas a encargar de, te vas a ir también con ellos, ¿vale? Para que cuando ellos se vayan a donde sea, tú luego puedas volver aquí, ¿vale? Porque después yo me iré contigo, por ejemplo, a otro sitio, ¿de acuerdo? Igual, tu función será vigilarme a mí, vigilar pues que yo no hablo con él, etcétera, y que no nos cruzamos. Entonces, a ver si me explico bien el plan. Vosotros dos, pues vais a ir, tú con ellos. Aquí vamos a elegir una cosa, yo se las voy a transmitir a José Manuel y luego yo me voy a ir con ella y con él, que habrá vuelto y nos va a llevar a otro sitio. ¿Vais entendiendo cuál es la idea? Cuando nos hayamos ido, ella... No, tú vas a elegir aquí una cosa después. Y luego tú lo que tienes que hacer es cuando nos hayamos ido nosotros, pues llama, avisa a José Manuel. Oye, José, ya puedes entrar, que Andrés ya se ha ido y ya no está aquí. Para que no nos crucemos en ningún momento. Para que en ningún momento haya comunicación entre José Manuel y yo. Es complejo, pero espero que haya quedado más o menos claro el plan. Ahora después si eso lo repetimos. Vosotros ya os podéis ir yendo, ¿vale? Os podéis ir yendo. Tú te vas con ellos y te vuelves, ¿vale? Tú vete con ellos y te vuelves para acá. Cerrar la puerta al salir. Vamos, que tenemos aquí que hacer una cosita. Y él no lo puede ver. Se toman su tiempo. Cerrar la puerta, ¿vale? Y luego tú te vuelves, ¿eh? Vamos a esperar a que se vayan, no sea que lo oigan por ahí por... Bueno, ¿me dejas? Claro, si dejo el micro, a lo mejor luego en la televisión no se ve, pero... Es que no quiero que me oigan. Vale. Que si no lo doy aquí no... No, digo que lo muevas por aquí... Ah, pues bueno... Ahí, vale. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensáis que yo tengo un sistema y le he dicho a José Manuel, mira, si te lo pongo más hacia acá... Por eso digo que sea ella... ¿Ya te vas a llevar bien lejos? Vale. ¿Ahí lo quieres poner? Vale. Y lo mismo, y pones el blog donde tú quieras. Aquí encima, pero que seas tú la que lo coloca. Para que no pienses que es que yo lo sitúo más hacia un lado, hacia arriba. Vale. ¿Bien? Y ahora quiero que me digas una cosa, quiero que me digas, aquí, aquí o aquí. ¿Por qué digo lo de aquí, aquí o aquí? Porque si digo izquierda, derecha, centro, luego hay dudas de, pero tu derecha o mi derecha o mi... Dime si quieres aquí, 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 donde tú quieras. ¿Segura? Eso lo elige casi todo el mundo. Yo eso... Bueno, pero como tú quieras, ¿eh? No pienses que te quiero influir o que quiero... De verdad, lo que tú quieras. ¿Seguro? ¿Seguro que quieres ahí? Vale. Ahora quiero también que pienses en una carta que tú quieras. Piensa en una. Una que te guste, de la baraja de poker. Si es lo de menos. Vale. Dímela. ¿El 2 de corazones? El 2 de corazones, por ejemplo. Bueno, mira, vamos a ponerlo aquí en el centro. ¿Vale? Bueno, yo. Y luego yo vas a pensar que ponlo tú en el centro, pero ponlo. ¿Vale? No, pero. Así, ¿no? Claro. Ahí te pongo cortas a los lados. Quiero que cojas y pongas dos cartas, las que sean, me da igual. Coges las que te dé la gana, otras dos, pones una carta. Sí. Esto es laboratorio, tenemos que estar todos de acuerdo en el protocolo. Bien. Vamos, ¿alguna duda? Alguien dice, no, yo pienso que... ¿Todo bien? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué me tengo que concentrar? Se ha metido mi mezquilla. No, la tuya es la de José Manuel. Ah, vale. ¿Dónde te has llevado a José Manuel? ¿Hacia dónde está? Yo
te lo digo. No, no, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Solo hacia dónde? Por la puerta. Vale. No, a saber, ¿hacia dónde tengo que... Claro, no, una bueno, yo tengo que orientarme, ¿vale? Hacia allá está, ¿no? Creo que sí. Vamos a hacer una cosa. Ahora, tú te vienes conmigo, me vigilas, tú me nos acompañas, llévanos a un sitio donde no estén ellos, ¿vale? Lejos de ellos sin cruzarnos, y cuando nos dejes donde tú creas, avisas a José Manuel, y José Manuel, ¿qué pasa? Y José Manuel tiene que llegar, y si ha recibido un mensaje, tiene que saber cuál de ellos. ¿De acuerdo? Y vuelvo a cortar. Por supuesto, no le digáis nada, a ver si va a llegar y que alguno... Vosotros no digáis nada, todo el mundo aquí callado, sin dar pistas, y no miréis todos al mismo sitio, ¿vale? Que no le dices a él ninguna pista, absolutamente. Tú me acompañas, tú tienes con nosotros, cuando nos dejes, estoy hablando sin el micro, que no se me estará escuchando, cuando nos dejes donde tú quieras, te vuelves a por José Manuel y el otro chico, y os venís aquí. ¿Y cómo nos vamos a enterar nosotros de que todo ha ido bien o mal? Si ha ido bien, pues yo lo tengo que escuchar, pues por los aplausos, las ovaciones, los gritos, aquí se tiene que montar un jaleo de la hostia, y entonces yo me entero, y digo, mira, ha ido bien. Ay, si veo que no suena nada, pues me asusto. Y diré, bueno, José Manuel, pero también me avisáis. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ya dejamos. Voy a concentrarme un poquito, a ver si me llega la señal de Andrés. A ver, la carta escogida, lo veo, la del centro. ¿Puedes avisar a Andrés? ¿He acertado? Es que me ha venido la imagen muy clara, al centro. Me ha venido Ciudadanos, UPyD, centro. Sí, hay otras opciones, pero es la que se me han ocurrido ahora. Bueno. Pero se venden como centro. Sí, me han aplaudido, yo creo que sí. Nadie me ha dicho que ha salido bien o mal, a lo mejor sí. ¿Cuál era? El centro. ¿Dónde está la chica? Era esta la que quería. La de centro, ¿correcto? Dijiste la de centro, ¿verdad? Y habrá señalado en la de centro. Ah, bueno, menos mal. A ver si ha señalado otra, vamos, y mira. Bueno, pues le voy a dar aplauso, imagino, a José Manuel, que es un auténtico telépata. A ver, es verdad que, claro, que tampoco es que sea una cosa del otro mundo. Dice, bueno, también es un tercio. Dentro de lo que cabe era una entre tres. Tampoco es que fuera una cosa, pero bueno. A ver, que para transmitir telepáticamente es difícil, no penséis que esto se hace así de cualquier manera. Evidentemente, y como podéis imaginar, pues, a ver, eso es un truco de magia, quiero decir, no es... Porque hay que explicarlo, ¿no? Porque hay gente que esto luego se lo cree y dice, ¡jo, macho, pensaba que era mentira, resulta que es verdad! No, vamos a ver, hay que explicarlo que, efectivamente, son juegos de magia. Yo, como ha dicho, soy profesor de filosofía, yo me dedico a la filosofía, doy clase en un instituto de filosofía, pero me gustan muchísimo los juegos de magia, soy aficionado, es decir, no soy ni mucho menos un experto, pero me gusta mucho, tengo mucha afición a los juegos de magia, y en una ocasión que me invitaron a hablar precisamente sobre magia, ciencia, pseudociencia, etcétera, se me ocurrió pues hacer un juego de magia. Entonces, aquello gustó, y desde entonces, pues cada vez que hablo pues de algo que tiene que ver con la magia, con la ciencia o lo que sea, pues me gusta hacer algún juego de magia. Hombre, por un lado, por darle color, por darle un poco de entretenimiento, de ilusión, pero también para demostrar el principio de navaja de Ockham. El principio de navaja de Ockham, que imagino todos conocéis, viene a decir que si para un fenómeno hay dos explicaciones alternativas y una es más sencilla que la otra, lo más probable es que la más sencilla sea la verdadera. Si ahora mismo viniera un supuesto telépata de verdad, hiciera lo mismo que hemos hecho, pero quisiera hacer creer que de verdad él tiene poderes mentales y que de verdad le transmite y le dice la carta del centro, pues habría dos explicaciones. Que existen esos poderes mentales, o que hace un truco de magia. La explicación más sencilla es que hace un juego de magia, y ahí funciona entonces la navaja de Ockham. Trato de demostrar mediante juegos de magia que lo que dicen los espiritistas, los videntes, los tarotistas, los curanderos, etcétera, pues que en realidad muchas veces son juegos de magia, muchas veces son trucos, y lo que a mí me parece que es un uso fraudulento de lo que es la magia.
En lo que es mi charla, bueno, si no os importa me voy a sentar, ¿vale? Para explicaros lo siguiente. Más que nada porque tengo aquí las notas y claro, si estoy de pie pues no las veo. Quiero empezar lo primero explicando cuál es el plan que yo tengo, cómo pienso hacer la charla, cómo pienso hacer la jornada de esta mañana. Y mi idea era, primero, pues explicar qué es el sentido, qué es el pensamiento mágico, qué es la magia, qué entendemos por la magia, no ya en el sentido del ilusionismo, sino en el sentido de los que de verdad creen, que de alguna manera pues creen en el vudú, en los amuletos, en los encantamientos, en los hechizos, en los conjuros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es o qué se entiende por lo que es la magia, el pensamiento mágico, y contraponerlo al pensamiento crítico, al pensamiento racional, a lo que es la ciencia y, vamos, y el conocimiento más sensato? Quería explicar también, bueno, pues qué consecuencias en la vida diaria, en la vida práctica puede tener el pensamiento mágico, y lo que me gustaría demostraros es que el pensamiento mágico no es algo del pasado, es decir, que no es que los hombres primitivos pues tienen un pensamiento mágico, mitológico y tal, pero que la humanidad ha avanzado y que hoy en día eso está superado. Entonces lo que me gustaría era que pudiéramos comprobar que no, que seguimos teniendo pensamiento mágico y que incluso pues personas formadas, personas inteligentes, personas con estudios, personas incluso con una mentalidad y una preparación y formación científica y tecnológica pueden tener también todavía pensamiento mágico en algunos aspectos. Al mismo tiempo y entre medias, bueno, pues iremos amenizando pues con algunos juegos de magia como el que hemos hecho, pues como digo, pues un poco efecto de demostración, de también pasar un poco buen rato, que no sea una charla monótona, bueno, que muchas veces se queda un poco más aburrida, y entonces bueno, intentaremos amenizarlo de esa manera. Yo tengo preparado que es una charla normal y corriente con su explicación, sus diapositivas, etcétera, etcétera, pero sí que os quería decir que por favor que me interrumpáis cuando os dé la gana, es decir, que en cualquier momento pues alcéis la mano, me preguntéis, intervengáis, y sobre todo que haya, a ser posible, debate, es decir, debate, que si alguien quiere opinar, si alguien quiere decir que algo no le parece bien o que está en contra o que él tiene otro punto de vista o quiere preguntar o matizar algo, que con total libertad lo hagáis, porque hay muchísimo tiempo de charla y claro, no, espero que no me tengáis a mí 4 horas aquí hablando, espero que sea algo más participativo, más entretenido, haremos algún descanso en medio. Y antes de empezar de lleno, también quería advertir una cosa. La charla que yo he preparado, yo lo he hecho a propósito de un modo provocador. Yo, de hecho, voy a intentar provocaros. Voy a decir cosas pues para que os llamen la atención, voy a decir cosas para provocar, pero quiero dejar desde el principio bien claro que aunque es provocador, en ningún sentido es ofensivo. No tengo ninguna intención de ofender a nadie con lo que voy a decir. ¿Por qué lo digo? Porque algunos de los ejemplos que voy a poner, pues muchos están tomados de la religión, y en concreto de la religión cristiana, y más concretamente católica, y pudiera ser que alguien pues se sintiera ofendido, se sintiera dolido por alguna de las cosas, y quería advertir desde el principio que en ningún sentido esa es mi intención, que no pretendo molestar ni ofender a nadie, pero sí es cierto que quiero provocar, sí que es cierto que quiero provocar las conciencias, que quiero provocar el debate, que quiero pues un poco pinchar para que, bueno, pues podamos hacer algún tipo de debate. Quiero que entendéis también que la religión cristiana es la que yo más conozco, por mi contexto cultural, que imagino pues que será el de la gran mayoría de nosotros, pues vivimos una cultura cristiana, de tradición cristiana, concretamente católica, y para buscar ejemplos, a mí me es mucho más fácil extraer los ejemplos pues de la Biblia, de los evangelios, de lo que es nuestra tradición, pues yo qué sé, conozco mucho mejor el cristianismo pues que el islam o el jainismo, ¿no? Son religiones que conozco mucho menos, y pues me cuesta sacar un ejemplo de ahí, sin embargo, pues en el cristianismo hay muchos más ejemplos, pero quiero que le entendáis que el motivo es ese, para mí es mucho más fácil, además es nuestro contexto cultural, yo creo que hay que ser autocríticos, y es por eso por lo que voy a sacar bastantes ejemplos de ahí. He dicho que quiero provocar, que no quiero ofender, y también aquí quería hacer la primera reflexión. Percibo que hoy en día existe una especie de censura o de autocensura cuando una persona critica las opiniones de otra persona, especialmente si son religiosas. Posiblemente os haya pasado alguna vez que habéis hablado algún tema más o menos polémico y que llega un punto en el que alguien te dice que le estás ofendiendo o te pide respeto. Oye, es mi opinión, respétame, ¿no? Entonces yo quisiera decir que yo estoy en contra de eso. Yo creo que las opiniones no se respetan. Creo que las opiniones están precisamente para ser cuestionadas,
para ser criticadas, para ser analizadas, y yo creo que lo que se respeta siempre es a las personas. Las personas, por supuesto, las personas no la podéis insultar, no la puedes avergonzar, no la puedes humillar, ni mucho menos agredir o quemar en una hoguera, pero las opiniones sí, las opiniones están, una vez que se exponen, están abiertas a la crítica. Me parece que es un terrible error querer blindar las opiniones a la crítica. Cuando alguien dice, oye, mi opinión, respétala, en el fondo lo que está diciendo es, yo quiero pensar esto sin cuestionármelo, no quiero que me hagas cuestionarlo, no quiero descubrir que a lo mejor hay un error, yo quiero seguir creyendo, pensando en esto, y ojo, está en su derecho de creerlo, efectivamente, incluso en creerlo sin pruebas. Vivimos en un país libre, la creencia es totalmente libre, si yo quiero creer en ovnis, en extraterrestres, en homeopatía, en lo que sea, tengo perfecto derecho, pero una vez que lo digo en público, debo entender que en un país democrático, en un país libre, los demás me pueden preguntar, me pueden cuestionar, me pueden pedir argumentos, y que la base de la democracia es precisamente el diálogo argumentado en base a razones. Entonces, me parece, como digo, muy grave que se estén blindando las opiniones a la crítica, muchas veces bajo la excusa del respeto, porque eso lo que genera es censura, o más bien autocensura. Fijaros, por ejemplo, lo que ha pasado con las caricaturas de Mahoma. Yo creo que las personas tienen que ser libres para caricaturizar lo que les dé la gana, y el que no quiera que no mire, en un país libre. Cuando ya ocurren este tipo de cosas y el propio artista se autocensura y dice, no, esto no lo voy a hacer, no sea que, yo creo que estamos perdiendo libertades. Por eso, por lo que también, conscientemente, pues he puesto algunos ejemplos y he dicho algunas cosas, he preparado en la charla, precisamente con esa intención que decía, pues de provocar, de pinchar, de hacer que las personas se levanten un poco del asiento y digan, oye, Andrés, eso que estás diciendo, no sé qué, ¿no? Fijaros que este curso realmente es un curso irreverente. Es un curso que está cuestionando muchas creencias de otras personas. Cuando uno iba a un curso de, yo qué sé, no se me ocurre, ¿no? Pues yo qué sé, fisiología de la pierna. Pues la verdad es que no es difícil que haya alguien se sienta ofendido y tal. Pero cuando hablamos de ese tipo de cosas, ¿no? De homeopatía, de reiki, de masajes cuánticos, tal. Claro, es que hay gente que cree mucho en eso, hay gente que paga por esas cosas, hay gente que vive y tiene un negocio de ofrecer ese tipo de cosas. Entonces, este tipo de cursos son cursos irreverentes, son cursos que hay gente que dice que les molesta o que les ofende. Entonces, yo quiero acabar esto advirtiendo que en ningún sentido quiero ofender ni molestar, pero sí que quiero provocar, que sí que quiero que haya debate, y que, por favor, si alguien siente que le ofendo, que le insulto y se siente mal, también que con total libertad me lo diga, me diga, Andrés, mira, eso que has dicho, pues te has pasado y eso no está bien y a mí me parece muy mal lo que acabas de decir, y de verdad que yo me disculpo y que no tengo en ningún momento intención de hacer daño a nadie. Iba a empezar con las... José Manuel, ¿por qué no le doy aquí sin más? ¿O? Ah, vale, ya está, arreglado. Vale. Bueno, veréis que mis conocimientos de informática son lo justo para andar... Para andar por casa, incluso, bueno, yo no soy ni mucho menos un experto en PowerPoint, ahora lo podréis comprobar, y bueno, lo uso más como apoyo para que veamos algunas imágenes. Hemos estado comprobando y alguna daba algún fallo, espero que se pueda ver entera toda la charla. Y cuando estuve preparando la presentación de lo que os iba a poner aquí, se me ocurrió una cosa, y es que yo... Bueno, ahora me sigue gustando, ¿no? Hay una revista que me gusta mucho, que es la revista del jueves, pero es verdad que hace años pues la leía mucho más a menudo y toda la semana, de alguna forma, pues siempre la leo menos por... La verdad es que no sé por qué, por pura perrería seguramente, por no ir a comprarla, pero que fue una revista que en su momento pues me gustó mucho, me sigue gustando mucho, y tenía una sección, no sé si conocéis la revista del jueves, imagino que sí... Una sección que me gustaba mucho que era esta, ¿no? La de recortes de la prensa seria. Sabéis que los jueves es una revista satírica, es una revista de humor, de crítica social, y en el jueves tienen esta sección que se llama recortes de la prensa seria, que lo que hacen es poner titulares pues de noticias extraídas de periódicos de verdad o de medios digitales auténticos, y suelen ser titulares, bueno, pues que son graciosos, que son... yo que sé, llamativos, que son raros, que son extraños, y era una de las secciones que más me gustaba. Entonces he intentado hacer, para empezar, una especie como de recortes de la prensa seria, con recortes de prensa que tienen que ver con lo que hoy vamos a hablar aquí, de la magia, el pensamiento mágico, etcétera. Y bueno, pues uno de ellos es este, y habla de la brujería, de los cazadores furtivos y de los buitres en África. Lo que viene a decir la noticia
es que en África ahora mismo hay un riesgo de extinción de algunas especies de buitre, principalmente por cazadores furtivos, ¿no? Porque los cazan para, pues imagino que para disecarlos y para adornar y tal, pero también por el tema de la brujería. Lo que trato de decir con esto es que la brujería, la magia, el chamanismo, la hechicería, como queramos decirlo, que puede parecer que es algo del pasado, ¿no? Que es algo de, bueno, yo qué sé, pues de cuando los hombres estaban en las cavernas y pintaban en Atapuerca y esas cosas, y no, hoy en día sigue habiendo lugares del mundo donde sigue vigente el pensamiento mágico, la brujería, etcétera, y por ejemplo en África, pues los buitres están en peligro de extinción, entre otros motivos, porque bueno, pues hay ciertos brujos, ciertos chamanes que piensan pues que con algunas de las vísceras o de los miembros del buitre, pues que se pueden hacer pues pócimas, conjuros o lo que hagan. He destacado de esa noticia esa parte que pone ahí, dice que para los curanderos dormir con una cabeza de buitre pues que otorga el don de la clarividencia, ¿no? La clarividencia es saber algún tipo de cosa secreta, ¿no? Y que eso les permite pues acertar en las apuestas deportivas, ¿no? Un buitre, mirar ahí, que se vende por 50 euros. Claro, a ese precio, pues hay gente quien crea que eso puede ser cierto, pues que lo puede pagar. En África, ¿no? Hay que entender que estamos hablando de precios de precios de África, que imagino que eso será bastante. Bueno, pues la brujería sigue vigente, el chamanismo sigue vigente, y por ejemplo en África se caza buitres para intentar acertar en la lotería mediante clarividencia. Pasa también con los rinocerontes. Los rinocerontes, por culpa del pensamiento mágico, se piensa que el cuerno de rinoceronte pues tiene poderes mágicos, que sirve para... Bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay quien piensa que sirve para potencia sexual, por el parecido entre el cuerno y... Bueno, no hace falta que lo explique, ¿no? A lo que se parece. Luego hablaré de eso, se llama magia homeopática, ¿no? Que funciona por el parecido. El caso es que se supone que partes del rinoceronte, especialmente el cuerno, pues que sirve o tiene propiedades para hacer igual conjuros, pócimas, etcétera. Y también por los rinocerontes, la caza del rinoceronte ha aumentado exponencialmente en los últimos años, está también en peligro de extinción y, entre otros motivos también, porque hay pues brujos curanderos en África que piden cuerno de rinoceronte para poder hacer sus pócimas o sus... o lo que ellos hagan, ¿no? Sus conjuros. Hasta ahora, he puesto, bueno, el caso de animales, ¿no? Los buitres, los rinocerontes, hay más animales que también se utilizan para el tema de hacer conjuros de brujería, pero también personas. La noticia que reciente, es la relativamente reciente, de vez en cuando sale alguna noticia de algún país, normalmente en países del tercer mundo, donde sigue habiendo caza de brujas, es decir, donde todavía se persigue a mujeres porque se piensa que son brujas, porque se piensa que practican la hechicería, la brujería, la magia negra, y de vez en cuando pues hay persecuciones hacia mujeres precisamente porque se piensa que son brujas y que, bueno, pues que estropean las cosechas, que matan al ganado, pues si hay una peste o hay alguna enfermedad, pues se piensa que eso es culpa de las brujas, de las mujeres y tal. Y es por lo que las persiguen, incluso, bueno, pues las llegan a matar en algunos lugares, como digo, del tercer mundo. Con esto quiero dar a entender no solo que la brujería y la magia sigue vigente en muchos sitios, sino que además tiene consecuencias peligrosas. Es decir, no es una mera cuestión de, ah, qué tonto, que creen un amuleto. Bueno, si fuera así simplemente, pues es inofensivo. Pero es que hay animales en peligro, pero es que también hay personas en peligro. La siguiente es una prueba de ello. Son dos noticias, una del país, otra del mundo, sobre los niños albinos. Los niños, ser albino en África es una auténtica desgracia, es una maldición, literalmente. Porque se piensa que los albinos, bueno, pues igual, que tienen ciertos poderes mágicos y los secuestran, les cortan partes del cuerpo, porque se supone que los brujos y los chamanes con las partes del cuerpo de un albino, pues son capaces de hacer, ya digo, pócimas, encantamientos, etcétera. Imaginaros nacer albino en un país de África, y que tengan esa creencia de que porque tu color de piel es totalmente blanco, pues que tienes eso, propiedades mágicas, y que entonces pues que te cortan una mano, te cortan un pie, te cortan una oreja, y se supone que con eso, bueno, que se puede hacer algún tipo de preparado mágico, ¿no? Y en esas noticias, pues son un reportaje y una noticia que hablan sobre cómo en Tanzania pues secuestran y persiguen a los niños. En la noticia de aquí, creo que es en esa, se habla el testimonio de una niña que cuenta cómo entraron a su casa y le arrancaron un brazo, creo que es un brazo lo que pone, que entraron allí, le arrancaron el brazo y se lo llevaron porque pensaban que con ese brazo podían hacer, como digo, cosas de brujería. Hasta aquí, si os dais cuenta, casi todo pues es del tercer mundo, principalmente de África, y
pudiéramos llegar a pensar que la magia es algo que solo ocurre en África. Podríamos decir, bueno, pero esto es algo del tercer mundo, es algo de, hablando mal, ¿no?, de los países que no están desarrollados, esto es algo que no tiene que ver con nosotros, y no quisiera que pensáramos eso. Bueno, acabando con África, otra noticia del mundo, hablando del macabro mercado de la magia negra en África, porque hay un auténtico mercado de tráfico de órganos dedicado a la brujería. Es decir, hay brujos, magos, chamanes que demandan órganos humanos para hacer encantamientos, y donde hay demanda, pues surge la oferta. Esto es capitalismo puro y duro. Y hay gente que se dedica, pues eso, a secuestrar o a directamente cortar órganos a personas vivas para llevárselas a estos chamanes, a estos brujos, y que pueden hacerlo. Decía que podíamos pensar que esto solo ocurre en África, pero no. También en el primer mundo hay ejemplos de magia negra, de brujería, etcétera. Esta es una noticia que ya ha salido varias veces de prosenetas que aprovechan que las mujeres de Nigeria tienen creencias en el vudú, etcétera, y las secuestran con vudú. Esto es algo que tiene su aquel, porque, claro, el Código Penal castiga el secuestro cuando una persona no puede salir de un sitio. Cuando tú encierras a alguien en un sitio y le impides que pueda salir, pues está secuestrada. El problema de estas prostitutas es que el proxeneta no le pone un cerrojo a la puerta. Es decir, la mujer literalmente podría salir. No está encerrada con unos barrotes, no tiene una cadena, no tiene un candado, ya podría entrar y salir. Y sin embargo, estas mujeres están secuestradas porque les hacen creer que si salen, pues que les dicen que les han hecho vudú. Yo me he traído aquí un muñeco vudú. Bueno, pues les hacen creer que les han hecho un vudú de ellas, un muñeco, y que si se escapan de donde las tienen secuestradas, pues que a través de vudú, pues que les van a hacer algún mal, o bien a ellas, o bien a sus familiares. La creencia en el vudú hace que una persona esté secuestrada aún no teniendo barrotes. Hay sentencias ya judiciales que lo admiten como secuestro. Hay sentencias judiciales que admiten que, en tanto que la persona sinceramente cree que si sale le va a ocurrir algo malo, que se tiene que interpretar que eso es un secuestro, tan secuestro como si tuviera una reja delante de la puerta. El caso es cómo la creencia en el pensamiento mágico, la creencia en cosas de este tipo, pues nos puede perjudicar. Claro, seguimos en lo mismo. Alguien puede decir, bueno, vale, pero no dejan de ser mujeres que vienen de países pues más atrasados, donde se piensa este tipo de cosas. Esto fue hace poquísimo, y esto fue en España. Una madre degolla a su propio hijo en un altar con lo que tiene pinta pues de ser algún ritual de tipo mágico, ¿no? Ella pensaba que tenía el demonio y tal. Bueno, es una noticia que imagino que todos la habréis visto en los medios de comunicación, y lo pongo como ejemplo recientísimo de que el pensamiento mágico no está solo en el tercer mundo, que es que en países del llamado primer mundo, como es España, todavía hay personas que tienen pensamiento mágico y que pueden llegar a creer que degollando a su hijo de alguna forma especial, con algún ritual, pueden conseguir algún tipo de cosas. Cuando en el primer mundo pasa algo así, nos tiene que hacer reflexionar. O sea, tenemos que pensar en qué mundo vivimos. O sea, cómo podemos vivir en un mundo en el que una madre puede matar a su hijo porque cree que tiene un demonio dentro. Esto me recordó, cuando vi la noticia esta, inmediatamente me acordé de otra noticia que los que seáis más jóvenes pues seguramente ni os suene. A lo mejor las personas mayores sí que os suena más, porque en su momento pues fue un caso muy sonado, que fue el de los demonios de Almansa, porque entre una madre que era curandera y creo que su hermana y unas vecinas le sacaron los intestinos a su hija a través de la vagina. Pensaba la madre que la hija estaba embarazada del demonio, y directamente pues le metieron la mano por la vagina y le sacaron los intestinos y la mataron, obviamente. Imaginaros qué muerte más cruel, porque yo supongo que ni anestesia ni nada, ¿no? Eso sería totalmente cruel y doloroso, más siendo tu propia madre, tu tía, la que te lo están haciendo. Entonces aquí vemos otro caso más de cómo otro menor, en este caso una menor, muere de una muerte absolutamente cruel y dolorosa por las creencias mágicas, en este caso de las personas que se supone que más te quieren y más te tienen que cuidar, como son tus padres. El caso de anterior, bueno, es muy 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 reciente, es de hace yo creo que un mes o poco más. Este es hace muchísimo más, fue en los años 90, en 1990 concretamente, en Almansa, pero bueno, hay más casos. Esta noticia es de,
Bueno, esta noticia, para empezar, me llama el titular, ¿no? Si os dais cuenta, dice: un juez de Alicante imputa a un falso chamán. Bueno, eso de falso chamán es como decir un billete, un falso billete de 7 euros. Bueno, es que no hay billetes verdaderos de 7 euros, ¿no? Los billetes son de 5, de 10, de 50. Entonces, decir un falso chamán parece como si hubiera chamanes verdaderos, ¿no? La noticia, yo creo que el titular es un poco, para mi modo de ver, no está acertado, ¿no? Pero bueno, la idea es que el chamán ese, sea falso o verdadero, pues que violó a una mujer tras escupir la droga a la voluntad, ¿no? Dicen, bueno, hay ciertas sustancias que son tan relajantes, pues que anulan buena parte de la voluntad de la persona, y bueno, pues mezclado con bebidas y tal, pues pueden hacer que, bueno, pues que se aprovechen de la persona. Y en este caso, el chamán lo que hizo, imagino que haciéndole creer que era una pócima o lo que sea, pues drogó a la persona para luego abusar a ella sexualmente, ¿no? También, como digo, son noticias del primer mundo, son noticias muy cerquita de gente que cree cierto tipo de cosas y que les lleva perjuicios, pues para su salud, para su integridad, para su libertad. Viene un poco más deprisa porque a partir de aquí, bueno, pues ya son otras más. Este fue el brujo, fue un juicio que también mediáticamente tuvo su cierta repercusión. Este señor, que se hacía pasar por vidente, por mago, por etcétera, llegó a asesorar incluso equipos deportivos. Era el brujo del equipo, les asesoraba, les hacía encantamientos para que ganaran los partidos y tal. Y luego, pues también parece ser que, bueno, abusó de personas sexualmente, de las mujeres, les hacía creer que, bueno, pues que, como ahí dice, ¿no?, que con el sexo le transmitía su magia. Luego veremos cuando Fraser distingue los tipos de magia y habla de magia homeopática y de magia por contagio. Pues eso sería un ejemplo de magia por contagio o magia por contacto, ¿no? Se supone que si hay contacto entre las dos cosas, pues que la que es mágica contagia o traspasa la magia a la otra cosa. Pues el brujo este no se le ocurrió otra que decir, bueno, pues si tenemos contacto, te traspaso mi magia, ¿no? Y bueno, y si mientras haya alguien que se lo crea, pues el otro tan contento, pues hasta que llegaron ya las denuncias y llegaron los problemas. Esta la he puesto a propósito para que luego hagamos el debate, porque a mí me acuerdo mucho de José Manuel le molesta muchísimo el tema este, y él habla de los farsantes, los estafadores, porque a ver si no podemos hacer nada. Y es que jurídicamente, cuando veamos el asunto desde el punto de vista jurídico, es complejo. Se puede denunciar a un chamán, se puede denunciar a un mago, a un vidente. Yo, si voy a un vidente y no me adivina el futuro, le puedo denunciar. Si le pido una pócima del amor y luego no me enamoro, Le puedo poner una demanda, le puedo decir, oye, es que yo te he contratado para esto y no ha funcionado, ¿no? Y es difícil, la verdad es que es difícil, y la mayoría de sentencias son negativas. En la mayoría de las sentencias se suele absolver al vidente, al tarotista, al chamán, y los jueces entienden que normalmente no hay estafa. Aunque suene extraño, los videntes, tarotistas, adivinos no cometen un delito de estafa. Y luego veremos el porqué. El porqué es una noción jurídica que se llama el engaño bastante o engaño suficiente. El derecho dice que para que haya un delito de estafa, ya lo adelanto, el engaño no tiene que ser burdo, para que nos entendamos. Si yo ahora os ofrezco la Torre Eiffel y alguno me la compra y hacemos un contrato y yo te vendo la Torre Eiffel y tú me pagas, pues yo qué sé, 1 millón de euros... Y luego tú vas allí a París y dices, oye, vengo a por mi torre, y te dicen, no, tu torre no. Tú luego no me puedes denunciar a mí. Aunque parezca mentira, el juez me daría la razón a mí y no a ti. ¿Por qué? Porque no hay engaño bastante. El engaño es tan burdo, el engaño es tan evidente, el engaño es tan claro, que entonces entiende que no hay estafa, no hay un delito de estafa. El derecho no protege a las personas que no se protegen mínimamente a sí mismas. Y bueno, y tiene su explicación. Si fuera así, la gente pues sería mucho más irresponsable de lo que ya de por sí es. Entonces, los adivinos, los tarotistas, muchos homeópatas, etcétera, cuando vas a denunciarlos te encuentras con que no puedes, porque no están cometiendo ningún delito, porque no es estafa lo que hacen, porque el engaño es tan burdo y tan evidente que no hay estafa. El caso de aquí es, bueno, es un hombre que, no recuerdo, había pagado 8.700 euros a una, creo que es tarotista, ¿eh?, a una tarotista. Al final, el hombre, bueno, pues la denuncia porque todo lo que le promete ella no se le cumple y tal. Y es eso, no se le da razón. No se le da razón porque si tú te has creído eso, tú eres una persona adulta, tú tienes que saber aquí lo que hay y no hay más tutía. Hubo otro caso que fue sangrante, fue dos hermanos,
y creo que eran un hermano y hermana, creo que la hermana era enfermera, el hermano informático, algo de memoria, no me hagáis mucho caso, pero vamos, quiero decir que eran personas formadas, tenían su padre con cáncer ya terminal, y lo mismo, acudieron por la desesperación a una pitonisa que les dijo que ya era capaz de hacer una pócima que curaba el cáncer. El caso es que para hacer la pócima necesitaba una serie de ingredientes secretos y tal, que creo que costaba pues 1 millón de pesetas de las de su momento. El caso es que los hermanos se lo pagan y el padre se muere de cáncer. Cuando demandan a la pitonisa, el juez no da la razón a los hermanos. Y el juez en la sentencia dice textualmente, y ustedes deberían saber, dos personas con formación universitaria, que el cáncer no se cura con una pócima. Es decir, el engaño fue tan burdo y tan evidente que no había delito de estafa. Por tanto, yo sé que eso es algo que a gente como José Manuel le molesta muchísimo, porque él entiende que sí, que eso había que denunciarlo y que tenía que ser delito y tal y cual. Y bueno, yo lo planteo pues para generar debate, para saber vuestra opinión, si os parece que es injusto, si os parece que tendría que ser así, si os parece que no debería ser así. Y como decía, yo estoy hablando mucho, que yo de verdad interrumpirme, opinar, decir lo que penséis en cualquier momento. Dime, toma. Si vas a un médico que te dice que te podría curar y no te cura, tú no lo puedes demandar. Porque se sabe que el médico no acierta al 100%. Lo mismo le pasa a un brujo. A ver, no, hay diferencia. El médico es un profesional y tú lo puedes... Si el médico te dice que te va a curar y él hace todo lo que debe hacer correctamente, sigue los protocolos, tiene una buena praxis... Pero luego al final no te curas y no es achacable a él, tampoco le puedes denunciar, pero porque él hizo todo lo que estaba en su mano y correctamente, ¿vale? O sea, el médico no te garantiza el éxito, te garantiza que él va a hacer todo lo posible porque las cosas salgan bien, igual que el abogado en un juicio no te garantiza que vas a ganar el juicio, él te garantiza que usará sus conocimientos del mejor modo posible para que tú tengas la sentencia más justa para tu caso. Si lo hace mal porque no cumple los protocolos que debe de seguir, tú le denuncias por mala praxis. Excepto al médico, sí lo puedes denunciar por mala praxis porque él debió hacer, no sé, tal protocolo y, sin embargo, se saltó el protocolo, lo hizo mal, y tú lo denuncias y el pobre médico, vamos, se le cae todo, si efectivamente es así. En el caso de la homeopatía, la acupuntura, la brujería, claro, ¿dónde está la mala praxis o la buena praxis? No hay un protocolo que establezca cuál es la buena o la mala praxis en este tipo de cuestiones. Lo que sí sería delito sería el intrusismo profesional. Por ejemplo, que yo coja, me ponga una bata blanca y me ponga aquí a recetar cosas. Ahí yo me estoy haciendo intrusión profesional porque me estoy metiendo en el campo de la medicina sin tener los conocimientos necesarios para hacerlo. Que ese también sería otro tema de debate, porque hay mucho intrusismo profesional, sobre todo, por ejemplo, en el campo de la enfermería, que recuerdo que ayer por aquí había un chico que decía que era enfermero. En el campo de la enfermería, pues también hay muchísimo intrusismo de gente que... De la enfermería, me refiero, el campo de la... He dicho la enfermería. También, ¿no? Pero porque a muchos enfermeros les están ofreciendo, por ejemplo, el TT, ¿no? El toque terapéutico, que no deja de ser el reiki o la imposición de manos. Y eso pues se venden cursos para enfermeros, para que cojan los pacientes y les pasen así las manos por encima de la rodilla, de donde sea, y se supone que no energía que sale de la mano, que pues hombre, sinceramente, eso a mi modo de ver no deja de ser un cierto intrusismo, por lo menos en las facultades de enfermería. Yo me refería al tema de la fisioterapia, de la fisioterapia. Hay muchísimo intrusismo de masajistas, de gente que dice que hace masajes cuánticos, creo que José López Nicolás, ¿no?, puso algún vídeo de tal y cual. Eso es intrusismo y también puede ser, en cierto modo, denunciable. Pero el que es brujo o adivino, no. Ese no tiene, y ahí lleva razón en que él, efectivamente, él te ofrece sus servicios, que pueden salir bien o pueden salir mal. O sea, si él no te garantiza que va... Pero claro, el médico sí te ofrece algo real. La cuestión sería, ¿pero este hombre ofrece algo real? ¿El adivino ofrece algo mínimamente real? Porque el médico, si sigue bien los protocolos, tiene que salir todo bien. Y normalmente sale bien. Pero el mago, chamán, adivino, ofrece algo auténtico. Y ahí es donde a lo mejor pues estaría el debate. Bueno, comentar sobre esto que habías de comentar, como comentó una chica que comentó ayer que el médico le recetó homeopatía y tuvo un perjuicio para su salud, yo creo que ahí sí que sería una mala praxis clara. Y bueno, yo quería añadir una cosa, que es que había una noticia hace poco de una mujer que era española,
que estaba vendiendo parcelas del sol por eBay, creo que era, y habían llegado un pleito, no sé si era con la propia página, y parecía que él le estaban dando la razón a la mujer. No sé qué opinan de esto. No conozco el caso, pero bueno, si el engaño era así de burdo, pues yo creo igual que puede que un juez tampoco le diera la razón al supuesto estafado. Usted tiene que saber que el sol no se vende. No debe caer en esa... No lo sé, ¿no? En el otro caso que has dicho, de que es verdad que se habló ayer de una chica que el médico le había recetado homeopatía y luego por eso tal y cual... Efectivamente, ahí sí que puede que haya mala praxis, porque el médico, vamos, yo no sé medicina, ¿no? No sé sus códigos deontológicos y los protocolos, pero yo entiendo que un médico tiene que ofrecerte algo que él sepa que está comprobado que funciona, que está testado científicamente, que está contrastado con su doble ciego y tal. Yo creo que un médico debe saber que la homeopatía es lo que es y que lo tiene que conocer. Y si él lo receta, a mi modo de ver, está ofreciendo sus creencias y su fe en algo, en este caso en homeopatía, y no su conocimiento científico. Para mí sería tan aberrante como si te recomienda rezar. Muy bien, usted puede ser creyente, yo no digo que no, pero yo si voy al médico no espero que me recete, yo qué sé, pues mire, usted le reza aquí a Santa Rita y se cura. Yo espero que el médico no me diga eso, aunque él sinceramente crea en eso. Yo no lo niego, pero cuando yo voy al médico como profesional, no como creyente. Entonces yo creo que si el médico cree en la homeopatía, porque es una creencia, no es una cosa que esté comprobada, no es ciencia, no debería aceptarlo y no debería hacerlo. Mi modo de ver es mala praxis. Yo quería comentarte dos cosas. Una respecto a lo que ha dicho antes aquí mi compañero, y es respecto a ese aval que dan médicos, farmacéuticos, enfermeros, que, claro, realmente, por ejemplo, en el caso de la homeopatía, si miramos la población española, somos cuatro gatos los que sabemos que eso no es así. Si tú vas al médico y te receta homeopatía, tú te lo crees. Si te vas a una farmacia y tienen un estante entero de flores de Bach, tú te lo crees. Y si vas al a la matrona y te dice que para el parto es bueno que te tomes X, B o C, pues evidentemente si estás embarazada te lo vas a tomar porque te lo ha dicho tu matrona. ¿Hasta qué punto podemos denunciar ahí? Y primero, la gente no lo sabe. Y después, en el otro punto, tú has dicho que estás a favor de esas sentencias judiciales que dan la razón al vidente, a la pitonisa. Sin embargo, yo no veo mucha diferencia respecto a esa al caso este de las prostitutas con tarot. Es un caso muy parecido. Y ahí sí que le dan la razón a la víctima potencial de ese engaño burdo. Uh-huh. Porque esa prostituta también está siendo sometida a ese engaño burdo. El problema no es que el engaño es burdo. El problema es que mucha gente se lo cree por falta de formación, por falta de tal. Y yo creo que eso debería ser muy importante a tener en cuenta en este tipo de denuncias. Claro, y yo creo que has dado en el clavo. Hay otra sentencia. Bueno, primero, la sentencia que llegaba a equiparar el secuestro con vudú con el secuestro físico fue cuestionada. No todos los juristas estaban de acuerdo. Yo he hablado con otros juristas que me han dicho que es una interpretación extensiva y que no es correcta. O sea, que el derecho penal, sobre todo, hay que entenderlo lo más restrictivamente posible para no ampliar el número de delitos y de represión, ¿no? Porque no deja de ser una represión el código penal. Pero bueno, que fue polémica, ¿no? Porque efectivamente había gente que decía, hombre, es que si no hay literalmente una verja, un candado, el engaño es burdo. Ahora bien, aunque el engaño sea burdo, la persona se lo cree, que es lo que tuvo en cuenta el juez. El juez tuvo en cuenta la subjetividad, es decir, que es que como la persona cree que efectivamente le va a hacer un daño, ella está tan incapacitada para salir como lo estaría una persona ante una reja. Como digo, eso es cuestionable. Hubo otra sentencia en la que amenazan, a ver, con el delito de amenazas pasa un poco parecido como con el de estafa. Para que una amenaza sea amenaza jurídicamente hablando, la amenaza tiene que ser factible. Es decir, que la amenaza, si un niño de 3 años a cualquiera de nosotros me dice te voy a dar una paliza y te voy a matar, yo no puedo ir a juzgado a denunciarlo, porque el juez no la admite como amenaza. Dice no, porque es imposible que el niño de 3 años te dé una paliza y te mate. O sea, no es factible la amenaza. Pues hubo un caso en el que un periodista le hicieron vudú, o sea, le pusieron
creo que fue los restos de un animal muerto en la puerta de su casa, que era la forma de hacerle vudú. El caso es que él denunció por amenazas, pero él entendía que eso era una amenaza contra él, y el juez no le dio la razón, porque dijo que él, por su formación universitaria y tal, debía saber que eso no, que no es peligroso, es decir, que no te puede hacer daño realmente el vudú. Fíjate tú, dos cosas iguales, y sin embargo los jueces lo interpretan distinto en función de la persona. Y es verdad que lleva razón, que sería debatible, pues eso, hasta qué punto hay que tenerlo en cuenta. No, el argumento del derecho es que si el derecho protegiera absolutamente todo ese tipo de cosas, entonces las personas se volverían menos responsables, como los seguros. Los seguros a todo riesgo te vuelven un poco más irresponsable, porque como sabes que en el fondo te lo cubre el seguro, sin embargo, cuando el seguro no es a todo riesgo, es solo para algunas cosas, normalmente tienes mucho más cuidado, porque sabes que eso no lo cubre el seguro. Si estuviéramos totalmente seguros de que cualquier engaño, el derecho nos iba a dar la razón, pues probablemente la gente sería mucho más, menos cuidadosa, se dejaría llevar más. Se supone que las personas tenemos que defendernos a nosotros mismos y que el derecho tiene que ser, digamos, una última alternativa, no la primera a la que acudamos. Eso es por lo menos lo que entiende el derecho, ¿no? Yo, es verdad que lo que tú dices, claro, esa es la cuestión, que a nosotros lo que nos molesta, entiendo yo, lo que nos genera el sentimiento de injusticia, es decir, de hecho, en el tema de las preferentes de Bankia, esto estuvo presente también. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que habían firmado las preferentes eran personas mayores, pues que no conocían ni mucho menos el lenguaje jurídico, económico, en el que se redactan las cláusulas, posiblemente ni las vieran literalmente, por la tipo de letra que les ponen, y estaban firmando sin saber realmente lo que estaban haciendo. Y ahí efectivamente también se usó como argumento a favor. Es verdad que cuando ciertas personas tienen pocos conocimientos, nos molesta que pensamos que se han aprovechado de ellos, y decimos, es que esto es, te estás aprovechando de, porque ¿quién llama normalmente pues a los temas de tarot, a los temas de tal? Pues muchas veces son personas mayores que lo que quieren muchas veces compañía, simplemente, o que lo que buscan es ya la desesperación les hace ir a ese tipo de cosas. ¿Deberían estar protegidas? Yo pienso como tú, yo creo que sí, que deberían estar protegidas sin llegar al paternalismo, porque otro, claro, el derecho también lo que intenta es no ser paternalista, cuando se hablaba antes de la homeopatía y tal. Fijaros que ha sido un riesgo muy grande dar al Estado el poder de decidir lo que es verdad y lo que es falso. Eso sería muy grave. Que el Estado tenga el poder para decidir esto es verdadero y esto es falso. Por eso el Estado normalmente lo que hace es prohibir lo que es claramente peligroso. Eso se prohíbe. Los venenos, pues, están prohibidos. Sin embargo, lo que es inocuo, pues se deja la creencia de la persona. ¿Quién es el Estado para decirme a mí lo que yo tengo que creer? Si yo creo que la homeopatía cura y otro cree que le cura, pues mientras no le haga daño, que hagan lo que quieran. Claro, eso es ético, es legal, es ahí es donde yo creo que está el debate, ¿no? Era sobre... Solo sobre el vudú con que habías comentado, con lo que... Ah, sí. Disculpa. Bueno, yo estoy de acuerdo con la actitud del juez. Es obvio que no se cuál, puede... ¿En cuál caso? Es obvio que no se puede cumplir lo que se oferta. Por tanto, el juez dice, como lo que se está ofertando no se puede cumplir, tonto por comprarlo. Vale. Yo no le voy a dar la razón al demandante, pero también es obvio que no se puede ofertar lo que no se puede cumplir. Por tanto, el juez debería haber actuado diciendo, es como si tú dices, no se puede lanzar anzuelos. La gente lanza anzuelos y dice, uy, coño, he picado. Tonto, no pique, pero es que no se puede lanzar el anzuelo. Entonces, si el juez tiene capacidad para dilucidar, no es para darle la razón y decir, recupera el dinero que pagaste, por tonto, no. Por tonto o por desesperado, de acuerdo, sabías que no se podía cumplir, no hubieras solicitado ese servicio, pero es que ese servicio no se debe ofertar, y ahí es donde debe actuar la justicia, si no, no tiene sentido que haya un Estado, ¿eh? El Estado debe actuar para las cosas, igual que lo de las preferentes, dice, bueno, mucha gente la compró pensando, no leyó, bueno, aparte de eso es que no se debería haber ofertado, y ahí, de oficio, es donde tiene que ser muy tajante el Estado. Y bueno, con esto acabo.
Ahora te voy a contestar, pero es que como veo que está haciendo debate y aunque me salte un poco el orden de la charla, porque esto, oye, que esto es el principio de la charla, yo, vamos a estar aquí 3 semanas hablando de magia, porque, pero vamos, yo lo prefiero que haya este debate, que sea fluido, que yo soy muy rollo hablando. Sí, sí. Bueno, rápidamente, a mí me parece que la ley ahí, yo estoy de acuerdo con lo del engaño burdo, porque si no habría 1000 denuncias al día también, o sea, si por cada cosa se admite una denuncia, habría 1000 denuncias. Separaría lo del médico, que es un profesional, también los empleados de banca se supone que son profesionales y ellos tienen que seguir, digamos, una praxis deontológica, no te podían vender cualquier cosa, ni homeopatía al médico, ni las preferentes sabiendo que es una estafa de antemano para sanear las cajas, que es lo que han hecho con los pobres pensionistas o la gente que no tenía conocimiento. Y sobre lo del vudú con las prostitutas, respecto a eso del engaño burdo, que no se podía haber planteado eso jurídicamente como una coacción, desde el punto de vista de como coacciones, amenazas o maltrato psicológico, que sería una otra forma de enfocarlo, no como secuestro, maltrato psicológico. No lo sabemos, en la sentencia que yo leí se hablaba de secuestro, no lo sé. Yo creo que puedo responder un poco a esa pregunta porque soy estudiante de Derecho y lo que yo quería comentar era precisamente que en esa sentencia a lo mejor no nos cuesta entender lo del secuestro porque precisamente se hace con vudú, pero si no fuera vudú y a ti lo que te están es coaccionando para que te quedes en un sitio y estés realizando una serie de actividades porque te están amenazando precisamente psicológicamente con que van a hacer daño a tu familia, no con vudú, sino tú sabes que ellos tienen los medios necesarios para acercarse a tu familia y hacerles daño, tú no te irías tampoco. Y no es vudú, es otra cosa. Y no hay barrotes ni hay nada. Pero te están obligando a quedarte en ese sitio a través de un estado psicológico que te están de miedo, una situación de miedo. Entonces, ahí a lo mejor sí que podemos compararlo y esa asimilación, esa interpretación extensiva que has dicho tú que aparece en la sentencia, que es más posible. Luego ya otra cuestión es entrar en otro tipo de estafas como es estas, o por ejemplo con las preferentes, que a las personas mayores y personas que no sabían leer, que se les ha timado con las preferentes, muchas veces la sentencia ha salido a favor de ellos porque se ha demostrado que si firmaban era porque tenían un vínculo de confianza con la persona que les estaba diciendo firma, o incluso que la otra persona tampoco sabía lo que le estaba vendiendo. Entonces, podría ir más por ahí, pero es difícil porque la legislación dice precisamente eso, que el engaño no tiene que ser burdo. Claro, yo creo que estoy hablando un poco de memoria, la sentencia aquella la leí hace tiempo, y el caso es que no iba por el tema de las amenazas ni las coacciones, porque si no, ahí está claro, si tú dices, como te salgas de la casa, mato a tu padre, ni tú ni nada, ahí está claro que un delito de amenaza, de coacciones y tal. Pero lo que era curioso de la demanda es que se admitía que la amenaza era el vudú, o sea, que se les decía, como salga de aquí, le pincho al muñeco y tal. Y la otra, ante el terror de que hicieran eso al muñeco de su padre o al suyo o a lo que fuera, no se iba. Hombre, si entendemos que era una forma de decirle, ni muñeco ni polla, va a ser a tu padre literalmente, perdonad la expresión, que a mí se me escapa una vez en la palabrota, si entendemos que lo que estaban hablando era en doble lenguaje o entre líneas, que le estaban diciendo, oye, mira, que lo de puto es una excusa, que lo que vamos a hacer es esto, ahí yo creo que no hay duda. O sea, ahí está claro lo que están diciendo, ¿no? Como si yo te digo, mira, ves, ¿dónde lo deja? ¿Ves esto? Raca, pues lo mismo te voy a hacer a ti. Entonces hay una amenaza. Ahora, el caso es, si de verdad solo fuera eso, que le dijera, no, es que lo único que te voy a hacer es esto, ¿eso sería suficiente para que una persona se sintiera secuestrada? Y yo creo que es donde está el quiz de la cuestión, que a nosotros nos cuesta entender que sí. Tienes que... Te metes ya en otro tema, que es el tema de la libertad de ideología y religión. Entonces, te metes ahí ya... Es algo muy personal para ellos y que les define su personalidad totalmente. No, claro. Y su forma de vida. Entonces, si te condiciona por ese lado... Y eso enlaza a lo que hemos dicho, a lo que han dicho aquí, porque... no me acuerdo de su nombre, compañero... Rafa. Rafa decía que es que ciertas cosas, que todo esto, que no se tendría ni que ofrecer, ¿no? Él decía, no, es que no se trata de que pincho en un anzuelo, es que no hay que lanzar el anzuelo. Claro, pero la pregunta es, ¿quién es el Estado para decir que el tarot es mentira? El Estado tiene que entrar, claro, en un Estado que es laico, que tiene que separar y garantizar la libertad de conciencia, el Estado no te puede decir lo que es verdadero o lo que es falso en cuestión de creencia.
Por eso es por lo que se debe permitir el que pululen este tipo de cosas, hombre, por supuesto con la crítica. Por eso yo lo que hago es intentar contrarrestarlo con la crítica. Yo no quiero que prohíban el tarot. Lo que quiero es que nadie vaya al tarotista. Pero yo no quiero que hagan una ley que prohíba el tarot. Porque yo creo que deben ser las propias personas las que dejen de ir por conocimiento de que eso no tiene un fundamento. Pero me parecería un estado muy totalitario el que me dijera lo que tengo que creer y lo que no. Y el que me dijera esto es cierto y esto es falso. Hombre, salvo que la evidencia sea irrefutable, pero en el caso de la creencia, porque podemos dar un paso más. El sacerdote me está ofreciendo el cielo. ¿Lo prohibimos también? Pues no hay pruebas. Claro, es que podríamos llegar a unos aspectos muy peligrosos, ¿no? Por ese camino. Salvo casos evidentes, ¿no? Salvo casos evidentes. Creo que me quiere contestar, Rafa. Ah, pensaba que es que me estabas... Sí, pues yo creo que voy a seguir, ¿no? Porque es que... No, que a mí me parece fenomenal, ¿eh? Que nos metamos en los intríngulis jurídicos de la magia. Esto, en el caso, lo tenía pensado para después, tengo unas diapositivas después, pero bueno, ya que ha sido, no me importa. Bueno, el Feng Shui, no sé si sabéis lo que es el Feng Shui. El Feng Shui, pues es una pseudociencia que afirma que según cómo se coloquen los objetos, los colores, la decoración y tal, pues que hay ciertas energías, el chi o ki, pues que se fluye mejor y hace que los ambientes sean mejores y tal. De nuevo, bueno, pues eso será una creencia para quien lo quiera creer. Lo grave es que un responsable de interior, en este caso es un político, con esto quería entrar también en el tema de la política, se gasta el dinero público en decorar unos despachos, en adecuarlos al Feng Shui. Claro, ahí entramos en el tema de la libertad de conciencia, lo público, lo privado, la política. ¿Los políticos deben gastar el dinero público en cosas como estas, en cosas como, pues de nuevo, ¿no? También lo ponía para generar el debate, ¿no? ¿Hasta qué punto, pues, un político, en tanto que político, no en tanto que persona individual, ojo, se tiene que dejar llevar por sus creencias particulares y gestionar el dinero público en función de creencias particulares y no de evidencias contrastadas? Yo lo tengo bien claro, yo entiendo que un político, en tanto que servidor público y en tanto que se mueve en el espacio público, debe estar pendiente de lo que le diga la ciencia y que sus creencias las tiene que dejar en su casa. Luego, particularmente, le hará lo que quiera. Desde luego, él luego hará lo que le dé la gana. Y eso también es de aquí, de la Comunidad Valenciana. Este caso fue curioso. El expresidente del Castellón, del equipo de fútbol, bueno, pues acude a una pitonisa para que le haga un encantamiento de amor, y el caso es que luego no encuentra pareja. Él se siente engañado y, como o bien lo sabe o no lo sabe, lo que sea, decide que se toma la justicia por su mano y se va ahí con dos amigos a decirle a la pitonisa que le devuelva la pasta que la ha estafado, ¿no? Y bueno, y es la pitonisa la que le denuncia a él, ¿no? La que le denuncia por amenazas, por no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ya, pues, un caso que me parece entre gracioso y patético, la verdad. No sé exactamente qué es más, porque igual, ese hombre ha estado dirigiendo un equipo de fútbol y se le sobreentiende unos conocimientos suficientes para hacer una responsabilidad de este tipo. Y hombre, pues irte una pitonisa para enamorarte, pues qué quieres que te diga. Y luego encima, si no te funciona, pues querer tomarte la justicia por tu mano, como digo, entre gracioso y patético. Y bueno, y estos son, para acabar estos recortes de prensa, esto es una revista real que se llama Magia Natural, que se vende, igual que hay revistas de, pues, no sé, de moda, de salud, de no sé qué, hay revistas de magia, pero de magia no me refiero a los magos, como lo que yo he hecho antes, sino a magia que te enseñan, pues eso, hechizos, conjuros y cosas de esas, ¿no? La revista se llama Magia Natural y se dedica, bueno, pues a hablar de todo este tipo de cosas, y hay gente que lo compra, claro, cuando la revista está, es porque hay gente que la compra o que de alguna manera algún negocio tiene que haber. ¿Qué quería decir con esta primera parte? Bueno, pues que nos demos cuenta que la magia sigue estando, que hay pensamiento mágico, que hay gente que cree en este tipo de cosas y que no es algo del pasado ni mucho menos, que es algo que tenemos entre nosotros, que es algo que está aquí, que es algo que no es inocuo. En los casos más graves hay muertes, como lo del bebé degollado, etcétera y tal. La mayoría de las veces no son casos tan graves, pero sí que es verdad que puede haber dinero de por medio o muchas veces las propias emociones, ¿no? Cuando te dicen que van a hablar con tu padre muerto y te hacen un espiritismo o cosas de esas. Algo que quería llamar la atención de aquí también es que, si os dais cuenta, esta revista no está orientada a hombres, ¿eh? Esta revista es principalmente para mujeres, pero en todas las portadas hay una chica súper guapa en todas las portadas, para que nos fijemos hacia el tipo de público que va orientado esta revista. Es decir, son revistas en las que lo que se vende en el fondo muchas veces es estética, pues cómo estar más guapa, cómo estar más delgada, cómo llegar con el chico que te gusta, no sé, a través de la magia. Entonces,
no sé, también esto podría generar debate el por qué creen que las mujeres van a ser más susceptibles a este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no se orientan este tipo de revistas pues a un público masculino y sin embargo sí que se orienta a un público femenino? O la idea de la diferencia semántica entre brujo y bruja, que no es lo mismo. Es decir, no pensamos lo mismo cuando hablamos de un brujo que cuando hablamos de una bruja. Bruja tiene un sentido mucho más peyorativo que brujo. Brujo, de hecho, suena hasta bien, ¿no? Cuando uno dice, era un brujo de la antigüedad, ¿no? Pues era como una persona sabia, ¿no? Ahora veremos la relación entre la, pues eso, ¿no? La magia, el brujo, el sabio. Y sin embargo, la palabra bruja siempre ha tenido una connotación negativa. Siempre ha tenido una connotación de que hay algo malo, de que hay algo que es la mujer que se sale de donde debe estar y que se mete en donde no la llaman. No sé ni qué hora tenemos. Yo estoy aquí hablando. Las 10:15 ya. Uf. Bueno, y aquí empieza la charla propiamente hablando. vamos a ver, ¿qué es la magia? Yo quería explicar, bueno, pues qué entendemos por magia, qué entendemos por pensamiento mágico y qué bien. por magia, ¿qué entendemos por magia? Por magia entendemos que hay ciertas personas que tienen ciertos poderes mágicos, ¿vale? Poderes que no son, digamos, los habituales, y que puede controlar la naturaleza, puede controlar la realidad y hacer cosas de esas, ¿no? Como pues predecir el futuro, que sería la precognición, saber algo que va a ocurrir y que todavía no ha pasado, adivinar las cosas, que es lo que llamamos la clarividencia, transmutar sustancias y objetos, controlar la materia, realizar actos prodigiosos. ¿Tenéis clara la distinción entre precognición y clarividencia? Vamos a, si os parece, hacemos un truco de magia para explicar la diferencia entre la precognición y la adivinación, y creo que con ese truco de magia llegaríamos al descanso, ¿verdad? Y ya seguimos, y en la segunda parte prometo ir más rápido, de verdad, porque hoy ahora me he ido muy lento. Vamos a hacer un... Ahora sí que necesito esto. Hola. Ah. Joder, qué duro está esto. Aquí, yo creo que ya está. ¿Se me oye bien? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí, no? Sí, aquí sí, seguramente, pero al fondo, si me oye al fondo, los que están durmiendo, ¿se oye bien? ¿Sí? Vale. ¿Van? Ah, mentira. Vale, bien, si ahora se oye mucho mejor. Bueno, voy a hacer una. Vamos a hacer un juego de magia. Que me gusta porque muestra la diferencia entre la clarividencia o la adivinación y la precognición, ¿vale? O la predicción. Para eso, ya que tenemos el atril, vamos a poner aquí una predicción, ¿vale? Y la vamos a dejar ahí todo el tiempo. Necesito también dos personas, ¿vale? Dos personas que me ayuden rapidísimamente. ¿Te importan ir aquí? No, vale, venga, pues vente para acá. Un aplauso, ya que viene. ¿Te llamas? Rosa. Rosa, yo soy Andrés, ¿qué tal? Es lo que querías, en el fondo esto es una excusa para... Rosa, no estamos compinchados, ¿verdad? No hemos hablado antes, no. A ver, lo he dicho porque es que se pierde mucho tiempo en venga, alguien, por favor, que salga, no sé qué. Y por eso pues directamente, pero ahora sí te permito como antes que te vengues. Entonces, señala a alguien que tú no conozcas. Venga, el chico de verde. El chico de verde, ¿te importa cómo llamas? Óscar. Pues dar un aplauso a Óscar también, ya que nos ayuda. Óscar y... Rosa, como antes, escúchame. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, yo hace, y esto lo cuento en serio, esta baraja me la regalaron hace mucho tiempo, realmente hace 15 años, porque me la regalaron en el año 2000. Es la baraja Milenio, y lo que hace es que todas las cartas de la baraja tienen... Vamos a ponerla al revés, para que se vea. Tienen imágenes, no sé si de ahí lo veréis, cada carta de la baraja está dedicada a un personaje famoso del último milenio. Entonces, pues yo qué sé, está Pedro I, Galileo Galilei, Rembrandt, bueno, pues yo qué sé, diferentes, Henri Matisse, bueno, algunos no son tan conocidos, Frank Sinatra, es decir, que cada carta, bueno, pues está dedicada, hay otras cartas que tienen a chicas de Playboy, bueno, pues...
esta tiene a personajes famosos de la historia. ¿Por qué quiero usar esta baraja? Porque os voy a pedir a cada uno que penséis en un personaje de la historia, ¿vale? Pero claro, si yo les digo, piensa que tú quieras y piensa que tú quieras, luego, como yo quiero que esto sea muy científico, no habría forma de comprobarlo. Por ejemplo, tú imagínate que le digo a él, piensa en un personaje famoso. Imagínate que él piensa en Napoleón. Y yo me concentro y digo, estás pensando en Napoleón. Y él me dice, ay, va, qué cabrón. Y dice, pues no, no era Napoleón, estaba pensando en, lo que sé, en Rubens. Claro, y a ver cómo compruebo, que yo digo, que no, que sí que era, que no que era. No hay forma de comprobarlo. ¿Para eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues cada uno va a coger a un personaje de aquí y va a pensar en ese. ¿Os parece bien? Vamos a quitar el comodín. Es difícil aquí, no sé si lo veréis, pero no, me mezclarlas también un poquitín. Así, se queden más o menos. Coge el comodín y ahora te voy a pedir que lo metas por el medio, ¿vale? Que lo pongas así, por el medio. Pero no, para que se confunda. Bueno, así, al revés. Para que, sí, sí. Y ahora coge la carta que se haya quedado encima y tú la que se haya quedado debajo, ¿vale? Pero, y que nadie la vea. Tápatela, guárdala, lo que sea. Tú la otra, tápala, guárdala, lo que sea, ¿vale? Taparla es de verdad que yo no la vea. ¿La tenéis tapada? Sí. Vale. Muy bien, vamos a hacer aquí una cosa. Voy a coger el rotulador de mi prima la soltera y ya veo el humor que sienta bien por aquí. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer contigo la adivinación y contigo voy a hacer la predicción. ¿Te parece bien la triste pata? Que yo no la vea, ¿eh? ¿Qué diferencia entre predecir y adivinar? Adivinar es algo que está ocurriendo o que ya ha ocurrido, pero que yo por algún motivo no puedo saber. Y si aún así lo adivino, lo sé, pues eso sería adivinar. Predecir es saber algo que no ha ocurrido, algo que va a ocurrir. Entonces, en tu caso, vamos a hacer una adivinación. Quiero que pienses en ese personaje histórico. ¿Estás pensando en él? Quiero que pienses en cosas que tengan que ver con él, cosas que le identifiquen, cosas que sean de alguna manera significativas suyas, o su cara, una imagen famosa, algo que sea. ¿Es un personaje muy famoso? Sí. Sí, que sí, que lo digo porque algunos son pintores y músicos, que yo que sé, que también hay que ser un poco experto para... Sí, es suficientemente famoso. Vale, pues piensa en él, concéntrate, y voy a intentar... Claro, con José Manuel la telepatía, como ya somos telepatas los dos, tú normalmente no piensas, no piensas, quiero decir, no transmites tu pensamiento, ¿no? Vale, bueno, pues es la primera vez, pero concéntrate, ¿no? Y... Tú no me digas ni sí ni no. Esto, aunque parezca mentira, era una letra M. M. Pone cara como decir, no, vas mal. Pero tú no piensas nada. No me despistas. Piensa en esa persona, piensa en... No, no en su nombre, piensa en la cara, en... ¿Estás pensando? No me ayudas mucho. La verdad es que no me ayudas mucho. Sigue pensando en... Espera, que creo que ya. Ahora ya lo voy viendo yo, por si acaso. Dime, ¿en quién estás pensando? En Albert Einstein. Efectivamente. Claro, yo veía la imagen de la cara famosa sacando la lengua, era la M de Mestre Cuadrado Einstein. Oye, un aplauso, es una excelente telépata. Enséñala, que veamos ahí, ¿verdad? Diamante Albert Einstein. Vale, te puedes sentar. Ya era Rosa, ¿no? Sí. Por Rosa, te puedes sentar. Y bueno, en el caso de Óscar es distinto. No voy a adivinarlo porque ya lo sé. Yo ya sabía lo que iba a ocurrir. Y de hecho, por eso traje aquí una predicción. Una predicción que lleva aquí desde el principio, que lleva aquí desde antes que él pensara en este personaje. Como lleva aquí ya desde el principio, no importa que no lo digas antes. Dime qué personaje es el que tú estás pensando y que coincide con el que yo tengo aquí. ¿En quién? Pablo Picasso, pues no lo vais a creer, pero yo me he traído aquí una fotografía retocada de Pablo Picasso cuando era pequeño, está retocada para que... Ponéis cara como decir, no,
No, no es tan fácil, porque imagínate que llega a pensar en Michael Jackson. No, no, ya los magos tenemos una cosa, y es que los magos siempre vamos preparados. Si me llega a decir Michael Jackson, oye, pues, lo hacemos. Que cuando nació era así, ¿eh? Michael Jackson cuando nació... Es... No, pero noto como que decís... Vale, está bien de broma, ¿no? Está bien como broma, pero yo quiero a Picasso. Yo quiero a Picasso, y si tú quieres a Picasso, oye, aquí tenemos a Picasso desde el principio. Un aplauso que eso, que ha sido para Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, si son y media, hacemos un descanso y seguimos. ¿A qué hora seguimos, Isabel? A la hora que podemos. ¿11? A las 11 y media. ¿11 y media? Sí. ¿Nos vemos a las 11 y media? ¿Y hacemos algunos truquillos más? ¿11? Ah, que no es. Ay, tienes media horita más, que nos hemos equivocado. Pues ya. Pues seguimos media hora más hasta. Cuando explico esto de los poderes mágicos, la gente me dice, bueno, Andrés, pero ¿y para tener esos poderes mágicos? Para poder predecir, para poder adivinar, para poder hacer ese tipo de cosas, para ser mago, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para ser mago? Y yo lo voy a decir porque para ser mago hacen falta varias cosas, ¿no? Pero principalmente tres. Hacen falta tres cosas para ser mago. Una es tener buena presencia, esa es. Y se ríen. Pues eso no era broma, ¿eh? No, es broma. Vamos, bueno, por lo menos cierta imagen, ¿vale? Por lo menos cierta presencia. Lo segundo muy importante es tener habilidad. Eso es fundamental. Para poder hacer la magia, pues hay que tener una cierta habilidad. Hombre, no hay que presumir de la habilidad, pero sí que hay que dejarla entrever, si del público, porque si no queda arrogante, ¿no? Si tú eres presuntuoso, mira lo que sé hacer, queda presuntuoso. Pero sí que hay que dejar como que medio ver que tienes habilidad. Los magos eso lo llamamos floritura. Las florituras son ciertas cosas que hacemos que no tienen una función estrictamente mágica, pero que sí que sirven como para dejar entrever que tú sabes manejarte. Por ejemplo, no creo que nunca hayas visto un mago que coge la baraja y se le caen las cartas al suelo. ¿Por qué? Porque, hombre, tú tienes que tener cierta habilidad. Es como si vas al médico y se corta con el bisturí. Tú ya, tú no me rajas a mí, vamos, pero seguro. Pues igual, el mago tiene que tener cierta soltura con... Y para eso, bueno, pues ensayamos el hacer ciertas habilidades. A ver si... Cuando hago esto la gente me quiere echar una foto. Pero espérate, ¿sí? Lo hacemos a la de tres. Para, no, si, para que las pilles bajando, que queda muy bonito. ¿Vale? A la de tres, ¿vale? Una, dos y tres. Habilidad. Y cuando no tienes habilidad, pues cara dura. O sea, los magos usamos las dos cosas. O la habilidad o la cara dura. Y queda... Pero queda muy bien. Luego te haces una foto así. Y la gente lo flipa. Y dice, mira cómo... Decía, son tres cosas. Buena presencia. Habilidad. O en su defecto, cara dura. Y la tercera, la más importante de todas. Espérate, lo tengo en la punta de la lengua. Buena presencia, habilidad. Buena presencia, habilidad. Ah, sí, memoria. Y memoria. Buena habilidad y memoria. La tercera es muy importante, la memoria. Bueno, son bromas de mago, ¿vale? Son bromas que hacemos los magos. Lo hacemos de broma, pero los magos simulamos. Luego explicaré la diferencia entre el mago y el charlatán. Los magos simulamos que hacemos todas estas cosas, ¿vale? Los mentalistas, por ejemplo, pues simulan que leen la mente de las personas, que adivinan el futuro, la transmutación, ¿no? Los magos te dicen, pues yo qué sé, aquí hay una mujer que se mete en una caja, ¡guay! Y luego sale un león, ¿no? La transmutación, que controlamos la materia, que movemos los objetos, no sé qué, que podemos volar. Recordad, David Copperfield tiene un juego de magia que es precioso, en el que él vuela, vamos, es que vuela, se mete incluso dentro de una urna y sigue volando. La verdad es que lo hace muy bien, es muy bonito y tal. Atravesar lo sólido, resucitar. Hay un juego de magia que, a ver, no consiste en que se mate al mago, pero sí que es verdad que lo de enterrarse vivo, hay magos que lo han hecho. Todos estos poderes, poderes mágicos, supuestos poderes que los magos imitan, el pensamiento mágico es que cree que son auténticos.
hay formas de pensamiento que creen que de verdad, que literalmente, pues se puede ir en el futuro, saber las cosas, atravesar las paredes, volar, resucitar. Y he puesto de ejemplo el yoga. El yoga, por lo menos el yoga de Pantajali, ¿por qué se ve así de mal, hermano José? Pero, sí, me sale como pixelado el fondo. Bueno, luego lo miramos. En el yoga de Pantajali, que es uno de los yogas más antiguos, se piensa que los yoguis, que son las personas que hacen yoga, bueno, a ver, vamos a ver, hay que también distinguir, porque eso también hay que... No es lo mismo el yoga como religión, el yoga como creencia, una parte del hinduismo, una de las corrientes del hinduismo, que el yoga que se vende en Occidente, que son dos cosas distintas. El yoga como religión, sí que es verdad que ellos creen que hay una serie de pasos hacia el absoluto, o hacia el nirvana, o hacia lo superior, que mediante unas técnicas de respiración, de relajación, posturales, de concentración, de meditación, etcétera, se va avanzando en esas etapas hasta llegar al absoluto, ¿vale? Eso sería, como digo, el yoga como religión, en el que incluso pueden llegar a tener un dios personal que les ayuda en ese ascenso, etcétera. Otra cosa es el yoga que se vende en los gimnasios, que no deja de ser gimnasia, en cierto modo. Bien es cierto que cogen algunas posturas que usan los yoguis, pero que no lo usan para ascender en niveles de conciencia ni cosas de esas, sino que lo usan para relajarse, para estirar los músculos, para que lo entendamos. No es lo mismo ver una procesión con todo el sentimiento religioso para sentir la pasión de Cristo, etcétera, etcétera, que puede tener la persona religiosa, que ver una procesión simplemente pues porque es bonita, y por ver los pasos, los colores, la imagen y tal. Bueno, pues igual que no es lo mismo una cosa que la otra, en el yoga pasa igual. No es lo mismo el yoga, por ejemplo, de Pantajali, que es el yoga que hacen los que de verdad creen en eso, que el yoga que puede que alguno de vosotros haga en el gimnasio, pues simplemente pues para relajarse, para estirar o para lo que sea. Este yoga, por así decir, auténtico o religioso, sí que cree que hay como unos escalones en los que la conciencia va aumentando y que hay un estadio inmediatamente anterior al superior en el que se adquieren los siddhis. Siddhis son poderes mágicos auténticos. Los creyentes en el yoga de Pantajali creen que si llegan hacia ese estado, que son capaces de desarrollar poderes como atravesar paredes, como ver a distancia, saber el futuro, etcétera. No sé si habéis visto la película Los hombres que miraban fijamente a las ovejas. ¿La habéis visto esa? Creo que se llama así el título, si no me equivoco, ¿no? O Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Y nada más empezó la película en una escena muy graciosa en la que sale uno así muy concentrado, y sale corriendo y se entra contra una pared y se pega un hostia terrible contra la pared. Y es porque, claro, él estaba intentando atravesar la pared, porque él estaba intentando adquirir estos poderes de los siddhis, que se llama, que supuestamente tienen los yogis. Según el yoga, los siddhis son un estadio que hay que superar. Y de hecho es un estadio peligroso, porque adquieres tantos superpoderes que hay quien se deja tentar y se queda en ese estadio y no llega al siguiente, porque se emociona con eso de tener poderes mágicos y que se queda ahí. De hecho es más bien una tentación para ver si la persona está lo suficientemente preparada para pasar a la siguiente, que ya sería la plenamente superior. Si os fijáis bien, a mí esto me recuerda mucho a la Guerra de las Galaxias. En la Guerra de las Galaxias sabéis que está la fuerza, que ahora os diré que tiene algo que ver también con el pensamiento mágico, pero Darth Vader se ha dejado engatusar por el lado oscuro de la fuerza. Se supone que la fuerza son unos poderes que sirven para el bien, pero que tiene un lado oscuro que te pueden engañar. Bueno, pues los Siddhis más o menos es la misma idea, es decir, son unos superpoderes mágicos, pero que tienes como que rechazar para poder ascender a la siguiente etapa, que ya es la liberación del karma, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, a mi modo de ver, no deja de ser pensamiento mágico. Y por eso te digo que los siddhis son como el lado oscuro de la fuerza, pero en yoga, ¿vale? Más o menos para que lo entendamos. A esto me refería con lo de ofender y provocar. Vamos a ver, puede que alguien de verdad crea en el hinduismo y me diga: Andrés, eso para mí es ofensivo, es una broma de mal gusto. Vamos a ver, no pretendo ofender, pretendía, ¿verdad?, hacer una broma. Pero lo que he dicho es cierto, y esto lo pongo solo como broma, oye, y por si se generara el debate, ¿no? Por si alguien me dijera, pues yo sí que creo que hay siddhis, o aunque imagino que no.
Hablando de los CDs, de los poderes, etcétera, claro, alguien puede decir, bah, eso de creer en superpoderes, ¿sabes tú? Bueno, pues, en el siglo XX los nazis, o por lo menos una parte de los nazis, sí se llegaron a creer de verdad el tema de los CDs, de los yogis. Hay una corriente dentro del nazismo, que es el ocultismo nazi o el esoterismo nazi, que también es cierto que tiene más de leyenda que de realidad, ¿no? Se han escrito un montón de libros, se han hecho documentales sobre si Hitler, Hess, etcétera, si tenían una orden secreta, que los nazis en el fondo querían. Bueno, pues yo creo que en eso, como en casi todo, hay una grandísima parte de leyenda, pero también una parte de realidad. La parte de realidad es que algunos nazis efectivamente, pues sí que estaban influidos por pensamiento esotérico, por pensamiento ocultista, y en su locura racista, ellos creían que la raza aria eran los primitivos indoarios, que luego pues, fueron migrando pues, hacia Europa y hacia Asia, y que los puros arios, los arios puros, incontaminados, que no se habían mezclado con ninguna raza, ellos pensaban que tenían esos siris o poderes, que los primitivos arios eran capaces, pues eso, ¿no?, de volar, de tener precognición, telepatía y todo ese tipo de cosas, pero que al migrar, ir hacia Europa, hacia Asia, y mezclarse con otras razas, porque se habían hecho racialmente impuros y además se habían perdido los poderes precisamente por esa mezcla racial. Pero decían los nazis, pero a lo mejor en algún lugar, por ahí oculto de Asia, queden todavía arios puros que todavía no se hayan mezclado con nadie, que estén incontaminados en algún sitio, y por ejemplo el sitio puede ser el Tíbet. Y entonces hubo nazis que viajaron e hicieron excursiones al Tíbet a la busca de los auténticos arios puros, incontaminados, con sus superpoderes, etcétera. Y uno de ellos fue este señor, Harrer. Harrer fue miembro de las SS, fue nazi puro y duro, y además escalador, y fue el que escribió su libro, que es un libro, un autobiográfico, de sus 7 años en el Tíbet. Es donde él narra su biografía de esos 7 años, buscando a los auténticos arios que, según él, debían estar en el Tíbet, incontaminados con sus poderes, etcétera. Luego se hizo esa película, ¿no?, de Brad Pitt, que está basada en el libro. Pero esto es algo que hay gente que no sabe, que es que en el trasfondo de la historia es que los nazis llegaban a creer, entre su locura racial y su locura de los siddhis, ahí ya mezclaban todo locura con locura, y eran capaces de creer este tipo de cosas. Hablando de siddhis, de poderes, vale, yo creo que ya si... Esto voy a apagarlo. Si hablamos de... Si seguimos hablando de la magia, hay muchos antropólogos que se han dedicado a explicar qué es la magia o el pensamiento mágico, y yo creo que hay uno que destaca entre todos, que es Fraser, la verdad es que no sé muy bien cómo se pronuncia. Yo indiferentemente una vez digo Fraser y otra vez digo Fraser, y así el 50% acierto. Digo, seguro que la mitad de las veces lo digo bien. Fraser escribió La rama dorada, que es ese libro que veis ahí. Es un libro muy, muy, muy voluminoso, donde él explica lo que es la magia, qué es la magia en los pueblos primitivos. Y yo voy a seguir principalmente, ahora cuando explique lo que es la magia no en el sentido ilusionista, ¿no?, sino la magia en el sentido... que dice Fraser, en el sentido de amuletos, etcétera. Las teorías de Fraser hay que decir que son del siglo XIX, porque él escribe el libro en 1890, luego tiene varias reediciones a principios del siglo XX, y es un libro polémico. Es decir, otros antropólogos pues no están de acuerdo con lo que dice Fraser. Hay que tener en cuenta que, el libro es del siglo XIX, de finales del XIX, que está influido por el pensamiento de la antropología evolucionista de la época, en la cual pensaban, bueno, pues que la humanidad entera pasaba linealmente de etapa en etapa, que los pueblos más primitivos eran más atrasados y que los pueblos occidentales eran más civilizados, y que de alguna manera había un progreso en la humanidad, pues de lo menos a lo más. Por tanto, es un libro pues que tiene unos sesgos etnocéntricos fuertes. El lenguaje es políticamente incorrecto hoy en día. En aquel libro pues habla de los salvajes, de los primitivos, habla de... Ah, digo, me estoy escuchando a mí mismo. Digo, lo mismo me he desdoblado astralmente y no me he dado cuenta.
Claro, a mí estas cosas me pasan, ¿no? Un telépate, cosas de esas, pues sin darte cuenta se me escapa ahí un poder. Un Siri, se llama un Siri por ahí. A lo que voy, que Fraser pues tiene un lenguaje que hoy en día pues sería considerado políticamente incorrecto, porque a los primitivos, de los salvajes, de los pueblos atrasados, nosotros los occidentales que estamos en la vanguardia, no sé qué. Entonces es verdad que, bueno, pues el libro tiene sus cosas, pero bueno, en síntesis o en esencia, la clasificación y la idea que él tiene de la magia a mí me parece correcta. Es decir, yo creo que su idea de magia, que entiende como magia simpática o simpatética, la diferencia entre magia homeopática y magia por contacto, la idea de que la magia es anterior a la religión, la evolución desde el mago hasta el sacerdote, hasta el científico y el farsante, yo creo que en esencia es correcta. Entonces yo voy a seguir las ideas básicamente de Fraser, pero sí que quería dejar constancia de que hay otras teorías, de que es una teoría cuestionada, y bueno, por lo menos que supierais que aunque yo tome opción por una... Por este autor, pero vamos, que hay otros autores y que hay otras opiniones. Yo digo que porque en lo básico me parece que es correcto. Aquí he seleccionado un texto del libro, La rama dorada, en el que Fraser dice que la magia es el antecedente de la ciencia. Fraser lo que dice es, los hombres primitivos que se querían explicar cómo era el mundo y querían controlarlo, dice, bueno, pues llegaron a descubrir el principio de causalidad, es decir, a unas cosas, a las causas, les siguen necesariamente unos efectos. Si yo hago una cosa, sucede otra cosa. Si no hago esta cosa, pues no sucede su consecuencia. Dice Fraser, ese principio de causalidad, dice, es común a la magia y a la ciencia. La ciencia en el fondo hace lo mismo, busca establecer relaciones causales entre las cosas y las leyes que explican esas relaciones causales. Entonces, ¿qué diferencia habría entre la magia y la ciencia? Lo que dice Fraser es que la magia se equivoca y la ciencia acierta. Dice, esa es la diferencia. El mago ve relaciones causales donde realmente no las hay, mientras que el científico lo que hace es que sí que acierta, gracias al método científico, a establecer las relaciones causales correctas. Por ejemplo, si... pues no lo sé, si yo veo un gato negro y después me caigo al suelo, puedo creer que hay una relación entre el gato y mi caída. Entonces eso sería una superstición, porque estoy estableciendo una relación causal donde realmente no la hay. Pero si yo hago un método científico, pongo unos controles, sigo unos pasos y veo que se comprueba, etcétera, estoy aplicando el principio de causalidad correctamente. Entonces eso sería la ciencia. Por tanto, para Fraser, la diferencia básica entre la ciencia y la magia estaría en ese nivel de acierto. Él dice que la magia es como la... bueno, no lo dice, lo digo yo, pero la idea es que la magia es la protociencia. Es decir, ¿la magia qué es? Es el germen de la ciencia. Cuando la ciencia está empezando, lo único que queda depurarlo. El brujo bastante hace en encontrar ciertas relaciones causales en la naturaleza y luego ya... de ir perfeccionándolo, por así decir, ya surgiría con el tiempo la ciencia, ¿no? Si os miráis abajo del todo, dice, las verdaderas reglas de oro constituyen el cuerpo de la ciencia aplicada, que denominamos arte, las falsas son la magia. Es decir, Fraser lo que viene a decir es que la diferencia fundamental de magia y ciencia es pues, que la ciencia acierta su método, mientras que la magia no lo hace. Vamos a ver si sale aquí la imagen... Fraser hace un análisis de la magia, y entonces él distingue entre la magia homeopática y la magia contaminante. Piensa que él llama... A ver, la magia es una, ¿vale? La magia es la magia. La magia en el sentido del pensamiento primitivo. La magia es una que él llama la magia simpática o simpatética, porque se supone que para la magia todo está conectado con todo. Para el pensamiento mágico, todas las cosas están conectadas unas con otras. Y eso lo llama Fraser el principio de simpatía o la ley de simpatía, que todo está conectado con todo. Como todo está conectado con todo, de alguna forma, si yo interactúo con esto, como esto está conectado con esto, con esto, con esto, con esto, podría llegar a influir en cualquier otra cosa, porque todo está conectado con todo. Dice Fraser, para la magia existe una especie de éter que lo envuelve todo y que es lo que permite la comunicación
de unas cosas con otras. ¿Cómo hace el vudú para que pinchando un objeto la persona sufra un daño? Porque todo está conectado con todo, la persona está conectada con el muñeco vudú a través de esa especie de éter mágico que otros antropólogos llamaban el mana o con otra palabra. Y ese contacto de todo con todo, que hoy en día se sigue pensando, el pensamiento mágico actual lo llama holismo. Y de hecho, cada vez que oigáis la palabra holismo, asustaros. Porque cuando alguien habla de lo holístico, de no sé qué, de que todo está conectado con todo, eso no deja de ser un principio del pensamiento mágico. La idea de que todas las cosas se conectan unas con otras. Y que lo único que hay que saber es cuál es la conexión correcta, por así decir. Y Fraser dice, y esta magia, analíticamente, a efecto de análisis, la podemos distinguir en dos tipos. Aunque luego en la práctica muchas veces se den juntas. Ahora veremos que en el ejemplo del vudú, en el vudú se dan juntas tanto la magia homeopática como la contaminante o por contacto. La magia homeopática, que ya por cierto el nombre ya tiene, cuando luego pongamos ejemplos de la magia hoy en día, el primer ejemplo que voy a poner de magia homeopática hoy en día es la propia homeopatía, porque funciona por el mismo principio. La magia homeopática funciona por la asociación por parecido. Dice Fraser, los hombres primitivos pensaban que si algo se parece a algo, lo que le ocurra a esta cosa, le ocurre también a esta cosa. Si una cosa tiene unas características y unas propiedades, otra cosa distinta, pero que tenga alguna de esas características, puede tener también las mismas propiedades. O el propio principio homeopático de lo igual cura lo igual, ¿no? Lo similar produce lo similar. Y él entiende que la ley psicológica que hay por debajo es de la asociación por parecido. Esto, hoy en día, de alguna manera sigue funcionando. Es decir, cuando tú ves a dos personas que se parecen mucho, tiendes a asociarlas. Y piensas que son, pues, hermanos o primos. Si la diferencia la hacen mucha, pues piensan que son padre e hijo. Es decir, no tiendes a decir, ah, a lo mejor es casualidad. No, tu mente te lleva sin querer, porque esto es una especie como de ley universal, a creer que cuando dos cosas se parecen, tendemos a pensar que están relacionadas. Dice Fraser. Y eso llevó a los hombres primitivos a creer en la magia homeopática, a creer que las cosas que se parecen se conectan o se influyen de alguna manera. Y luego estaría la magia contaminante. Aquí lo que funciona es la asociación por contigüidad. Lo que viene a significar esto es que si dos cosas han estado en contacto, aunque luego se separen, ese contacto anterior sigue influyendo. Por ejemplo, bueno, ahora veremos los ejemplos. Y ahí funcionaría esta ley de contacto de creer que si una cosa, por ejemplo, en el vudú sabéis que si tú al muñeco le pones un pelo de la otra persona, entonces funciona mejor el vudú, ya no solo por el parecido del muñeco con la persona, sino que además tiene, como el pelo estuvo en contacto con la persona, si ese pelo yo lo pongo en contacto con el muñeco vudú, pues conecto al muñeco con la persona. Esa es la ley de contigüidad o la ley de contacto. Entonces serían dos tipos de magia, la homeopática y la contaminante, que luego en la práctica se pueden usar de dos formas distintas. O bien como hechicería o bien como tabú. La hechicería sería la magia positiva, pero no entendéis positiva en el sentido de buena, sino que si yo quiero conseguir una cosa, tengo que hacer otra cosa. Si quiero B, la magia tabú significa lo contrario. Lo que no tienes que hacer para que no ocurra. Si no quiero que ocurra Z, entonces no tengo que hacer X. Por ejemplo, las supersticiones, 5 minutos, las supersticiones sean ejemplos de este tipo. Si no quiero tener mala suerte, no paso por debajo de una escalera. Pues eso sería un ejemplo de magia tabú. Cruzando la magia positiva y negativa, por así decir, la hechicería y el tabú, con la homeopática y la contaminante, pues nos saldrían lo que pueden ser varios tipos de magia. Magia de tabú, etcétera. Imagino que el cuadro se entiende. Yo he puesto aquí ejemplos tomados del propio Fraser, ¿vale? Menos este. Por el parecido entre la ictericia y el color amarillo, dice Fraser, en algunos pueblos primitivos creen
que si miras algo que sea amarillo, por ejemplo, los ojos dorados de este pájaro, de la butarda, se cura la ictericia, porque piensan que al compartir o parecerse en el color, que tiene un efecto mágico. En cuanto al tabú, este es un ejemplo que pone, dice, en algunos pueblos primitivos, cuando el marido sale a cazar, y la caza consiste en atrapar a un animal con una red, la mujer no se puede cortar el pelo. La mujer que se queda en la tribu, en la tienda de campaña, no se puede cortar el pelo. ¿Por qué? Porque si la mujer se corta el pelo, eso, como el pelo y la red se parecen, al cortarse el pelo, la red no va a enganchar bien al animal que tiene que cazar el marido. Por tanto, hay un tabú que prohíbe que las mujeres se corten el pelo mientras el marido sale a ir de caza. Este me llamó la atención porque me recordó al ratón Pérez. Como los... ¿Sabéis que los ratones, pues, no? Cuando se dibuja un ratón, se ponen los dientes de aquí muy grandes y tal, pues supone que tienen dientes muy... Bueno, supongo que, ¿verdad? Tienen unos dientes muy, muy fuertes. Bueno, pues hay un principio de hechicería en otro de los pueblos que analiza, porque es fácil en el libro es inmenso, pero la mayoría son ejemplos, pone muchos ejemplos, da muchos muy curiosos, y dice, hay un pueblo que cuando se les cae un diente, lo entierran o lo guardan en algún sitio donde sepan que hay ratones. ¿Por qué? Porque si el ratón entra en contacto con ese diente, los dientes nuevos que le crezcan a la persona van a ser más fuertes, porque como su diente, que está en contacto con él, pasa a estar en contacto con el ratón, y como el ratón tiene dientes muy fuertes, esa fortaleza del diente mágicamente, a través del contacto, pasa a la persona. Y yo digo que me pareció curioso porque digo, yo no sé si aquí estará el origen del ratoncito Pérez, porque si os dais cuenta, cuando se te cae un diente, es el ratoncito Pérez, ¿no?, el que tiene que venir a por tu diente. Y la verdad, me pareció curioso que pusiera este ejemplo. Y otro ejemplo de tabú es, de la magia por contacto, no tocar nada que haya estado en contacto con algo contagiado, ¿no? Es el miedo al contagio. En los pueblos primitivos, cuando una mujer tenía la menstruación, normalmente ni se la tocaba. O sea, la mujer estaba prácticamente aislada, porque se suponía que estaba impura, que estaba contaminada, y el simple hecho de tocarla podía contaminar otras cosas. Y después pondré ejemplos de estos. He traído... ¿Estamos en el último minuto? ¿Me da tiempo? He traído algunos ejemplos. Esto es lo que os comentaba antes de que... Puede que algunos sean polémicos. El primero creo que son... Bueno, este sería el ejemplo del vudú, ¿no? El vudú conjunta los dos principios que hemos dicho, de magia homeopática y magia por contacto. Se supone que el muñeco vudú, cuanto más se parezca a la persona a la que le quieres hacer el encantamiento, pues mejor funciona. Eso sería la magia homeopática. Como el muñeco se parece a la persona, pues entonces le influye. Y si encima le pones las uñas o los pelos o algo que haya estado en contacto con la propia persona, se supone que también el efecto, si junta las dos cosas, ya la hostia, vamos, un vudú que se parezca y que encima tenga esas cosas, se supone que ya le influye mucho más. Y bueno, me ha parecido gracioso, ¿no?, la imagen de los Simpson intentando... En cuanto a los tabús, creo que he puesto también algún ejemplo aquí. Vaya, qué lento va esto. Ah, bueno, me pregunto también, por si surgía el debate, las pinturas rupestres, sabréis que hoy en día seguimos sin saber exactamente por qué hacían pinturas rupestres. Es decir, sabemos que las hacían porque están ahí, pero realmente, ¿por qué? Sí, ¿por qué hacían, por qué las personas de hace miles de años hacían pinturas rupestres? Hay muchísimas hipótesis, unas más aceptadas que otras, pero... En todas se entiende que hay un simbolismo, es decir, no creo que lo hicieran solo para decorar, porque algunas pinturas rupestres están hechas en los lugares más recónditos de la cueva, donde uno no lleva las visitas. Quiero decir, yo no me imagino a un hombre primitivo que pasa aquí a mi cueva que te la enseño, y nos iban ahí hasta los recónditos para enseñárselo. No creo que tuvieran una función puramente decorativa, sino que se entiende que una función pues mágica. Entonces me pregunto si las pinturas rupestres no serán un ejemplo de magia homeopática, ¿no? Por ejemplo, representar a un bisonte, que como un bisonte real, si yo dibujo aquí al bisonte, que además lo solían dibujar incluso con los relieves de la piedra para que quedara más realista, y por ejemplo le hago aquí un encantamiento, se supone que al bisonte real le está pasando lo mismo, cuando vaya a cazarlo, pues me será más fácil cazarlo, ¿no? O lo de las manos, la figura de las manos, pues a mí me llama mucho la atención el por qué pintaban estas manos, y sería a lo mejor una forma de, pues yo que sé, como de querer
curarse la mano, ¿no? Que la imagen de la mano a lo mejor le cure, o una forma de, pues yo qué sé, de querer dejar ahí la supervivencia, la constancia o lo que a saber que pudieran pensar esos antepasados nuestros, ¿no? Pero vamos, que no me parece improbable que tenga un origen mágico, que tenga un significado mágico las pinturas rupestres, en algún sentido de magia homeopática. Aunque hablamos de religión, no solo las religiones, también, también los filósofos, y si no me equivoco, ahora viene aquí Pitágoras, que sonará, imagino, por el teorema de Pitágoras, claro, que curiosamente parece ser que no lo descubrió él, que fue alguno de sus discípulos, pero todo lo que se descubría en la secta de Pitágoras, porque Pitágoras era un líder religioso. Eso hay mucha gente que no sabe, conoce a Pitágoras por las matemáticas, pero no sabe que Pitágoras realmente era un líder religioso, era de una secta de creyentes en la reencarnación. Lo único que ellos creían, que la salvación del alma era por el conocimiento, y que como el mejor conocimiento eran las matemáticas, cuanto más supieran de matemáticas, más ascendían y mejor en las sucesivas reencarnaciones hasta liberarse del cuerpo. Y por eso los pitagóricos se encargaron de estudiar las matemáticas, pero con un fin religioso. No tenían ni mucho menos un fin estrictamente científico o puramente científico. Bueno, y de lo que se sabe de los pitagóricos, que también, igual, pues también hay mucha leyenda mezclada, Diógenes Laercio, en su vida de los filósofos ilustres, cuenta algunas anécdotas de los pitagóricos, porque además vivían como las sectas, ¿no? Todos juntos, en comunidad y tal, y tenían unas reglas muy estrictas. Por ejemplo, no podían hablar los primeros años. Los primeros años de que entraba uno a la secta de los pitagóricos, no podía hablar, tenía que estar todo el tiempo callado y no podía decirle, solo podía escuchar lo que aprendía de los demás. Y bueno, yo he puesto simplemente este fragmento de texto porque aquí se habla de algunas de los tabúes que tienen los pitagóricos, como ejemplo de que el pensamiento mágico del tabú también está incluso pues en personajes como Pitágoras, que les tenía prohibido tenían prohibido los funerales, la cama y la ropa sucia, no podían comer carne mortecinas, salmonetes, melanuros, no sé qué, huevos, ni animales nacidos de huevos, habas, etcétera. Y más adelante dice, Aristóteles dice que Pitágoras mandó a abstenerse de las habas porque se asemejan a las partes pudendas. Es decir, como las habas se parecen a lo que se parecen, pues que entonces no, de nuevo, la idea de la magia homeopática, ¿no? Como por el parecido se intentaban sacar relaciones. Y para acabar e irnos ya, también ejemplos de tabúes en la Biblia. Entonces he sacado algunos textos del Antiguo Testamento, y como por ejemplo la Biblia, en el libro de Levítico, pone algunos animales que son tabú, es decir, animales que están prohibidos y que los israelitas no podían comer. En este caso sería magia por contagio. Se supone que son animales impuros, tal que si tú te pones en contacto con ellos, pues lo que tengan de malo, te lo pasan a ti. Y bueno, he señalado este, no sé si lo veréis bien, porque dice, de las aves, tener por inmundas la siguiente, no son comestibles, pues son inmundas. El águila, que entra huesos, el buitre negro, la bubilla y el murciélago. Yo lo he puesto porque me parece curioso que en la Biblia ponga como ave al murciélago, ¿vale? Más si el libro lo ha escrito el que ha creado a los murciélagos. Entonces, bueno, pues eso es igual. Era donde decía que iba un poco a provocar el hecho de que es cuanto menos extraño que se clasifique al murciélago en el grupo de las aves. Y luego este es el mandato tabú que viene en la Biblia sobre tocar a la mujer inmunda. La mujer, en la Biblia, cuando la mujer tiene la menstruación, queda manchada 7 días. De esos 7 días, la mujer ni puede tocar, ni puede ser tocada, y dice que si toca algo, no se puede tocar lo que haya tocado. Si ella toca la mesa, nadie puede tocar esa mesa durante 7 días porque está inmunda durante ese periodo, ¿no? Dice, el que toque el asiento que usó quedará impuro hasta la tarde, si toca la cama, no sé qué, y no se la podía tocar. Vamos a dejarlo aquí si queréis, y luego ya más seguimos dentro de media hora, porque ya bastante tenéis, yo creo que esta mañana.